Saludos y bienvenidos una semana más a Mírame Canarias La Palma y a este programa Los Días con Ángeles. Nos hemos venido hasta las cuevas en el municipio del Paso. Yo lo dije, el mes de julio iba a estar dedicado exclusivamente a este lugar tan maravilloso de la isla de La Palma, el Paso, su corazón, diría yo. Y a mi lado tengo a alguien muy especial. Él es José Pérez, más conocido como José Capirote, porque José, aquí a nosotros un apodo sí que nos gusta. Nos encanta. Y ese viene de mis abuelos, de mis bisabuelos para atrás. Y es que yo creo que te conocen más por José Capirote que por José Pérez. Sí. Mucha gente no sabe el apellido. Bueno, yo tengo que decir que el apellido lo he aprendido hoy, porque lo de Capirote sí lo tenía claro, lo de Pérez evidentemente que no. ¿Por qué estoy aquí? Bueno, pues estamos hablando, como bien decía, de este municipio de El Paso, y hemos estado hablando de algunas de las cosas que se viven y que se sienten en este lugar de la isla. Y evidentemente, cuando vamos a conocer un lugar o cuando vivimos en él, nos preocupamos mucho del producto local, de la gastronomía, de lo nuestro, de lo arraigado aquí. Y arraigado está la ganadería en este municipio del Paso, y tú eres una demostración de ello, porque Sí. llevas toda la vida trabajando con ganado. Desde chiquito, nací con mi padre, criaba ganado y nací prácticamente dentro de las vacas. Bueno, algo que conoces muy bien, que sabes muy bien y que además tratas con muchísimo cariño. No hemos venido aquí a esta zona porque tradicionalmente las vacas, ese ganado, pastoreaba por esta Por la zona. zona, sí. De por lo menos 6 meses al año están aquí arriba, desde noviembre hasta ya hasta junio, julio, se pasan aquí arriba en las cuevas. En las cuevas tienen un buen pasto, un Este buen. año sí, que este año hay llovió bastante y hay tarasaste, pajonal, tedera, hay bastante, siempre hay que traerle algo, pero hay bastante pajonal. Y es que lo importante para un ganadero es cuidar Sí. esos animalitos que están día a día a su cargo. Hay que cuidarlo, pues si no lo comen ellos a nosotros. Claro que sí, y es que muchas veces no conocemos a su trabajo el día a día, pero vosotros los ganaderos os levantáis muy temprano Y o os nos acostáis acostamos muy muy tarde. tarde, ¿cómo lo sabes? Eso es verdad. ¿Cómo es un día normal para ustedes? Un día normal, son todos días iguales prácticamente. El día de fiesta que un día de trabajo. Nos levantamos, dije, por la mañana temprano. Lo primero hay que ordeñar las cabras, después echarle comer. Lo primero que hacemos nosotros es ordeñar, llevar la leche, después echarle comer y después a continuación ya cogemos y le damos una vuelta al ganado que tenemos por fuera, a echarle un ojo, a llevarle agua. Si hay un portillo abierto, hay que caminar las tranqueras y eso, porque siempre pues, hay algún portillo abierto. Mayormente cuando el tiempo de las cacerías hay que tener mucho cuidado, porque los cazadores también, pues, con los perros y eso, Pueden hacer daño al ganado. daño. Y entonces, pues, eso es la misión de todos los días prácticamente. No hay descanso, porque bien No, lo no, no. dice José, es que 365 días del año llueva o haga calor. Sí, eso es verdad. Yo no sé si valoramos realmente el consumidor, el trabajo que vosotros hacéis No, para no, poder no, no, consumir un queso, no se lo una buena imagina. leche. Un consumidor lo que dice, ya, qué caro, 1 kilo de queso, es lo que dice. Pero a eso hay que pensar las horas que está atrás para llegar al kilo de queso, las horas que hay que echarle. Y a la carne igual. Fíjate, me decías, yo ganadero porque nací en mi casa, mi padre era ganadero y yo seguí la tradición. ¿Lo era también tu abuelo? Mi abuelo sí, también. O sea que. Mi abuelo no lo conocí, pero fue ganadero, después mi padre y después yo. Y ahora viene mi sobrino, es una Sí, tradición. hay una pasión por la ganadería, eso lo tenemos claro ya, y por el cuidado de los animales. Fíjate que aquí arriba en esta zona de las cuevas tienes ese ganado de Raza palmera. vacuno de raza palmera, una raza que bueno, que habéis sabido mantener con muchísimo Sí, mimo. la suerte es que todavía hay 4 ganaderos que la criamos, porque no es muy rentable esa raza. Esa raza, pues, pero después tiene una carne espectacular. Y se lleva bien en el clima, por ejemplo, con el clima del Paso, otro ganado no se aclimita como este.
Fíjate que siempre hablamos de ese producto local, de la ganadería, del queso, pero sobre todo del respeto y el mimo y el cariño con el que ellos durante todo el año, durante los 365 días del año, les dan, desde luego, para que su vida sea lo más cómoda posible, aunque la tuya no lo sea tanto. Bueno, no, la hay peor también, También es verdad, ¿eh? la hay También es peor, verdad. la hay peor. Uno hace también, sí, no, no, uno está hecho a eso, de levantarse de temprano y si no lo hace, por ejemplo, un día de fiesta, un día que te encuentras mal, yo un día parado en casa, digo, estoy enfermo. O sea que me imagino lo que habrá sido el confinamiento cuando el año pasado vivimos una época tan dura y terrible, a pesar de que podía salir. Sí, no, yo no, no, no puedo No lo hablar mal, no, viviste. no, no lo viví. Yo me lo comí en la carretera vacía, con pocos Eso coches, poca si gente. no teníamos problema con el Con tráfico, tráfico. con Pero tráfico. es cierto que, bueno, ha sido unos meses complicados, duros Y y el campo es verdad que ha sido primordial. El consumo de producto local ha sido, yo creo que, importantísimo importantísimo. porque la gente, pues, evidentemente nos quedábamos en casa, muchos no podíamos salir y necesitábamos aquel producto de cercanía como supongo que consumías tú también en Y casa. la suerte que el muelle está seguido funcionando. Si el muelle no funciona, Uy, entonces sí que uy, la. hubiese habido problemas Sí. desde luego así no fue. Yo creo que se mantuvo abierto todo aquello que era necesario y Necesario. el sector primario de la isla lo fue también. Y yo creo que eso es algo que el resto de personas debemos darnos cuenta de la importancia que tiene el agricultor, el ganadero, el pescador, que en definitiva pudimos tener nuestros alimentos en la mesa gracias a gente como ustedes Sí. que siguió trabajando día a día. El producto local, desde luego, parte del trabajo de todos ustedes y se va a la mesa. ¿Quieres ver lo que hacen, por ejemplo, con el producto que vosotros elaboráis, como son los quesos con esa leche de cabra? ¿Quieres verlo conmigo? Bueno, vamos. Pues nos vamos a ir a un lugar donde preparan unas tapas con unos quesos de aquí, de este municipio, increíble. Y yo a José lo voy a dejar porque sé que mientras habla conmigo, sus animales están perdiendo el tiempo diciendo que esa se calle ya, que José tiene que venir a Eso verlo. es verdad. Muchísimas gracias, José. Vale. Vale. Pues desde luego con el mejor producto, ¿qué es lo que podemos hacer? Los mejores platos. Y es que la gastronomía tiene una parte muy importante en nuestra vida, porque yo creo que todos los que visitamos, nos movemos por los lugares cercanos o no, lo primero que buscamos y apreciamos es una buena tapa o un buen plato de comida. A mi lado tengo a Marita, ella es responsable de este tapas y trekking en el municipio del Paso, porque de aquí no nos hemos movido, y lo digo, no nos vamos a mover durante todo este mes de julio. Y bueno, ha preparado para nosotros dos de sus tapitas estrellas de esta a casa y sobre todo, Marita, con producto local, porque es importantísimo, supongo, para ustedes tener esa capacidad de tener lo mejor ahí a la vuelta de la esquina. La verdad que sí. Es importantísimo para tu cocina, pues productos como el queso, estos productos frescos, Marita, que me imagino que son de aquí del Paso. Sí. El quesito es de la que sería queso Perera y la miel también es de aquí de la Palma. Intentamos pues eso, dentro de nuestras posibilidades, pues tener lo que podamos, productos locales. Tengo que decir que aquí está ese gofito escaldado que has preparado con muchísimo cariño y que, bueno, ella decía, se nos va a enfriar un poco y no lo vais a poder probar como es debido. Pero yo quería que la gente lo viese en casa y viese pues el trabajito y el cariño que ponéis en cada uno de esos platos que servís aquí en este tapa y trekking. 10 añitos casi Casi, sí, me casi, contabas casi. hace un Casi, la momentito verdad que. mientras cocinabas. Yo diría Sí. que muchísimos años para lo que Bueno. es el mundo de la restauración, que no es nada fácil. No, hombre, hay gente que lleva mucho más, sabes que los principios no son fáciles, pero bueno, hemos seguido luchando todos los días con ganas, con ilusión y nada, o sea, trabajando, con mucho trabajo, mucho sacrificio y nada, muchas ganas, como el primer día, casi siempre como el primer día. Yo la primera vez que vine aquí le propuse a Marita sentarse con nosotros a hablar de su restaurante y de esos productos de cercanía de aquí del municipio del Paso que ponía en sus platos,
Pues me decía ella, entra, ves la cocina y así sabes cómo lo podemos hacer. Bueno, doble premio hay que darte a ti, Marita, porque en la cocina es un fisquito así, un metro y cuadrado, sin embargo sacas los mejores platos de ahí. Se intenta, hay cositas que normalmente la comida la elaboramos prácticamente nosotros, excepto pues los productos como el queso que lo compramos, la carnita, el pescado para hacer nuestras croquetas, pero todo lo elaboramos nosotros y lo intentamos elaborar al momento, excepto las croquetas que se hacen pues una vez en semana, como todos saben que las croquetas pues las puedes hacer, las puedes envasar, y lo demás lo preparamos al momento, todo lo demás lo elaboramos sobre la marcha. Fíjate que ella tiene unas croquetas que a mí me llamó muchísimo la atención, que es de chorizo palmero. Seguimos trabajando con el producto de casa, con el producto de esta tierra y además con un sabor exquisito. La verdad que sí, las croquetitas de chorizo han tenido bastante, bastante éxito. Y la verdad que poca gente, la verdad que yo creo que nadie más ha hecho croquetas de chorizo, porque ya que su elaboración no es nada, nada fácil, porque sobre todo el truco está en hacer una buena bechamel. Pero nada, lo dicho, o sea, yo creo que con sacrificio, mucho trabajo y muchas ganas, todo sale. Fíjate, sacrificio, hablas de esa palabra que yo creo que nos hemos tenido que aplicar a lo largo de estos meses de los que venimos y de los que todavía continuamos, aunque respirando un poquito mejor, y yo espero que siga siendo así. Sacrificio el que hemos tenido que vivir en estos días, Marita, porque no ha sido nada fácil. No, la verdad que no es nada fácil, porque encima es una cosa que desconocíamos todas. La verdad que esto yo creo que nadie se lo esperaba, pero bueno, hemos intentado dentro de nuestras posibilidades hacerlo lo mejor que hemos podido, hemos intentado pues que todo el mundo esté bien, o sea, nuestros compañeros de trabajo, nuestros empleados, y la verdad que no ha sido nada fácil, pero bueno, seguimos y seguiremos. Fíjate, tenemos que valorar un poquito el esfuerzo y el sacrificio que hacen ellas. Me decía, somos 5 familias las que vivimos de este local. Además, pues teniendo en mesa, en estos platos, pues todos los productos locales que podamos conseguir, pues depende también un poquito de la época y de lo que tengamos en la disposición en una huerta o las carnes tan maravillosas que tenemos en este país con esa raza palmera, y todo esto, para que después nosotros nos sentemos y disfrutemos. Hombre, se supone que esa es la, como digo yo, nuestro trabajo, intentar eso, que la gente se siente, repite, que le guste, que se sienta en un sitio que agradable y encima puedas degustar pues un producto de calidad y poco más. Yo no sé si, por ejemplo, imaginemos, yo no sé si el señor que elabora el queso se ha venido alguna vez al Tapa del Trekking y se ha sentado aquí y ha dicho, ay Marita, qué buen queso tienes aquí, ¿cómo le das este toque, no? No, la verdad que sí, o sea, vamos a ver, casi todos nuestros proveedores son también a la vez clientes nuestros, porque al final esto es como una cadena, ¿no? O sea, si tú me ayudas a mí, yo te ayudo a ti, porque es un poco una cadena, pero sí, o sea, él suele, vamos, de hecho, él estuvo hace una semana o dos y nos dijo, bueno, el queso no está muy bueno, lo demás está todo bien, qué gracioso, ¿no? ¿Sabes? Así como una gracia. Que una broma de su propio estaba producto. Todo muy bueno, o sea, el queso estaba un poquito... Ese señor vende el queso, ¿no? Pero bien, la verdad que sí, la verdad que... Te voy a repetir, o sea, yo creo que si tú le pones cariño y pones ganas a lo que haces, yo creo que todo puede salir con más, más o menos, con poco, no sé, con más dificultad o menos, pero todo sale. Yo creo que sí. Sí, no, además yo te lo veo en los ojos, ese entusiasmo, esa alegría, esa pasión que ella ha puesto, no solo por prepararnos estos platitos para que ustedes los puedan ver hoy aquí, sino también por el día a día con sus clientes, que ya les digo yo, que esto se llena, ¿eh? Que a mí me han dicho que esto está, mira, así. No, lo mismo, la verdad que bien, o sea, estamos muy contentos, o sea, por nuestros clientes, volvemos a dar las gracias, porque sin ellos esto tampoco sería posible, y gracias a nuestros clientes de diario, porque ni siquiera a los que vienen de paz, sino a los de diario, que son los que nos han dado en nuestro trabajo día a día, durante cerca casi 10 años, o sea, gracias a nuestros clientes, porque sin ellos esto tampoco sería posible. Nosotros ponemos nuestra parte, que es hacer la comida, y si ellos no vienen, pues esto tampoco funciona. Bueno, yo estoy segura. Porque vienen, Marita, porque además haces las cosas con muchísima pasión y pones el mejor producto local de nuestra isla, en concreto esta vez del municipio del Paso, algunos de ellos, en la mesa. Bueno, no me queda sino darte las gracias, la enhorabuena, ya por 10 años más. Vamos a intentarlo. Muchas gracias a ustedes por contar con nosotros.
Bueno, pues ya saben, Taji Trekking está aquí en el municipio del Paso, justo a la plaza vieja de este rincón, en un sitio maravilloso y que ustedes no se pueden perder. De aquí nos vamos a conocer otro de los grandes cocineros como tú de este municipio del Paso. Muy bien. Que yo muy creo que bien. Estoy segura que alguna que otra vez te habrás ido a comer allí. A lo mejor, seguro que sí. Pues nos vamos a visitar el Carmen. Muchas gracias. A ti. Pues lo dije, nos veníamos al Carmen y ya estamos aquí a mi lado, a este responsable y chef de este lugar tan maravilloso, David Pérez, que como ven nos ha presentado ya este plato, evidentemente, David, de producto local, aunque sí. Es de producto local, del campo y del mar. Del mar, sí. Tenemos ahí un carpachito de peto, que lo que le ponemos es láminas de peto fresco, que lo hemos congelado. Luego le ponemos láminas de peto ahumada, que es las que están enrolladas, unas láminas de pepino, una vinagreta de naranja y una sal con pimentón. ¡Qué maravilla! ¿Y estos taquitos tan curiosos que hay aquí? Esos son un dulce de plátano. Yo se lo decía, del campo y del mar no puede faltar tampoco en nuestra mesa el plátano, porque en la isla de La Palma tenemos una producción importantísima de plátano. Que al final acaba en parte de las mesas de los canarios, pero también en península. Uh-huh. David, ¿nosotros valoramos el producto local realmente como deberíamos? Porque yo entiendo que ustedes como chef, como grandes cocineros, uh-huh. que pues no solo nos dan de comer a los que vivimos aquí, sino también a los que vienen de fuera, ¿sois capaces de ponerlo y valorarlo en el plato? Claro, no, es que, vamos a ver, yo siempre digo lo mismo y me repito, el producto local, el producto de cercanía, es un producto donde vas a tener todas las mayores cualidades que tiene. Tú traes un pepino de Alicante, por decirte algo, y ese pepino va a estar bueno, pero el que consigas aquí va a estar mucho mejor. Plátano, sí es verdad que en Península es muy difícil, además tenemos nosotros en la isla la mayor producción de plátano canaria. Y luego el pescado, pues sí, tenemos un pescado bueno de costa, de como puede ser un peto, que es verdad que no es muy conocido, es un producto, pero es tan sutil, tan delicado cuando lo comemos, que no le damos el valor que tiene y es un producto de excepcionalidad. Fíjate, cuando hemos vivido quizás los peores momentos de esta pandemia, cuando nos vimos encerrados, cuando nos dimos cuenta, quizás la importancia de toda esta gente que salía al campo, salía a la mar, salía pues a atender esa ganadería, sí. para que nosotros no nos faltase absolutamente de nada. Yo creo que ahí quizás el consumidor de diario ha aprendido un poquito a valorar el producto. Yo no sé si sí. cuando te vienen aquí a comer ya cada vez son más los que te dicen si son productos locales. Hombre, nosotros sí es verdad que tenemos una clientela que cada vez... también es verdad que hemos aumentado mucho la clientela a la isla, que estamos muy agradecidos por ello, ¿no? Pero si el producto local, siempre le hemos dado nosotros una importancia excepcional. Básicamente porque tenemos mayor calidad en el producto, ¿no? No es porque vamos a ser más solidarios con los del campo, para hablar claro, ¿no? Pero luego después de esto, la gente sí se ha dado cuenta de que, oye, los que estamos aquí al lado nos movemos todos, hacemos una microeconomía, que no somos tan necesarios de depender de lo externo y damos valor al producto, que el producto, yo muchas veces le digo a la gente, digo, mira, es que para saber lo que cuesta, porque te dicen a lo mejor que el pescado es muy caro o el plátano está muy caro, métete a trabajar en una finca, vete en un barco a pescar y entonces ahí valoras lo que es realmente el coste del producto. Nosotros sí es verdad que no intentamos, lo primero es lo de aquí y luego ya si no se consigue, pues sí tenemos que ir por fuera, pero normalmente aquí tenemos sal de Fuencaliente, tenemos un pescado aquí en las costas del muelle de Tazacorte, unos plátanos que son comprados aquí y un pepino que es de la isla. Fíjate, una cosa que yo valoro del producto local, yo no sé si eso para ti también es importante, al ser un producto de cercanía es evidente que movemos la economía local, que ese agricultor, ganadero o pescador evidentemente va a recibir un dinero que luego va a poder mover en el resto de la isla, pero
El poder conocerlos, el saber quién está detrás, el saber que te conoce por tu nombre, que te dice te cuenta buenos la historia, días, ¿cómo te cuenta, tienes una historia que contarle al cliente, por ejemplo, ¿sabes? De cómo se consigue. Tienes que conocer el cómo se cultivan las plataneras, cómo se cultiva todo lo que es la huerta. Es bueno conocerlos. Además, conozco vendedores de pescados, vendedores de carnes, ganaderos, agricultores, y te cuentan su historia. No, pues esto no lleva, hay muchos productos, muchos de los agricultores no tenemos que nos utilizan, sino todo ecológico. Intentamos que no le damos el rebombo ese, porque tampoco es necesario, pero por ejemplo los pepinos. No están dentro de la como certificados ecológicos, pero sabes que el agricultor que los trata así, porque de una le conoce, manera, ¿no? Porque lo tiene que lo trata con cariño, ¿vale? A lo mejor tratar sin cariño estos productos sería maltratar todo el trabajo que hay detrás. Qué bonito es poder presentar un plato cuando eres capaz de que todo el producto sea local y de que puedas hablar con cada uno de las personas que formaron parte de lo que ahora tú ofreces aquí. El Carmen tiene una carta amplia, una carta que varía evidentemente dependiendo de la época, pero ¿qué nos puedes contar un poco para que la gente que se ha venido a esta Isla de la Palma y no ha pasado por aquí, la próxima vez venga? Bueno, mira, consuma. Tenemos, por ejemplo, uno de los entrantes que están dando bastante que hablar, el pulpo frito. Lo freímos con gofio. Le ponemos papa, que es de nuestra. Es un producto local, ¿no? Entonces, le damos algo que productos que ellos no conocen, que es el gofio, por ejemplo, a gente de fuera, a lo mejor los peninsulares no saben lo que es el gofio, comen el gofio, les encanta. Luego tenemos tagliateles de calamar, que son los calamares cortados muy finamente, con cebollita y un arroz inflado. Luego podemos ir a las carnes, bueno, a los pescados son todos de la zona. Luego podemos ir a las carnes como el cochino negro, que es de aquí de La Palma. Increíble. El ñame, que va con una salsa de ñame, pues podemos verlo. La cabra en salsa, que para los que no conozcamos lo que es, por ejemplo, que no conozcan la cabra en salsa, nosotros la deshuesamos y la servimos todo lo que es carne, porque a lo mejor hay gente que no sabe trabajar, comer con hueso. Uy, que yo tengo algún mimoso de eso en casa, sí. Que no le gusta el hueso en la carne y cada vez que se viene aquí se lo pasan grande. Sí, por ejemplo, también tenemos el conejo, que lo tenemos con un chutney de plátano, con una salsa de plátano. Lo trabajamos deshuesado porque es un producto que también es incómodo para el que no sepa comer con hueso, la carne con hueso, pues es incómodo comerlo. Y en cambio le damos la opción esa. Tú nos mimas mucho, David. Sí. Luego tenemos, pues mira, el Príncipe Alberto, que lo hacemos nosotros, el Bien Me Sabe. Son productos muy locales, que utilizamos producto almendra de aquí, porque el Bien Me Sabe no sabe igual con la almendra de fuera. Y la verdad es que para mí es muy importante utilizar la almendra de aquí, porque le da un sabor diferente y tiene una grasa diferente que la de fuera. Bueno, pues yo no sé si les ha agradado algo de lo que David ha contado, por lo que le conocemos al restaurante, porque somos amantes de venir a comer aquí, en lo que nos ha dado hasta hambre. Espero que a ustedes también, y además decirle, porque cambias, ya que vamos a aprovechar, que has cambiado los horarios, sí, y además, yo no sé si los vas a mantener durante todo el verano para que la gente venga. Vale, nosotros vamos a, por una apuesta que hemos hecho, porque como hemos recibido tanto apoyo de la isla, porque es verdad que hemos aumentado en clientela palmera. Eso está muy bien. Hemos decidido de que abrir todos los días de la semana. Una es porque con ellos nos conlleva a dos personas a jornada completa y una media jornada más de lo que tenemos. Y aparte es que le damos a la opción a la gente de que pueda venir cualquier día de la semana, que lunes y martes es verdad que los negocios ahora mismo están cerrando casi todos los negocios. Entonces, no, tú dilo. Yo iba a decir que no me pongan una excusa, ¿eh? Sí, no, claro. Que ya no hay excusa para no venir. No me digan que es que el lunes no está abierto, que es que el martes tampoco, claro. Y es que claro, hoy estamos de vacaciones y queremos disfrutar. Podemos disfrutar cualquier día de la semana, y de los mejores productos de cercanía. Contado,
elaborados con él, con la historia que él les pone a la hora de hacerlo, pero también con la historia de esos, de esas personas donde sacamos ese producto local. David, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y por, gracias sobre todo por darnos el apoyo que necesita este sector, que estamos tan castigados en esta época. Por eso me alegré tanto de que el cliente de la Isla de La Palma se acerque cada vez más a este restaurante, porque merece la pena consumir el producto, que no sean otros los que nos tengan que contar que vienen de fuera, tenéis un restaurante maravilloso allí. Que sean todos, nosotros y ellos. Claro, digo yo. David, muchísimas gracias. No, gracias. Bueno, a ustedes les dejo por ahí, por el programita. Yo me voy a quedar por aquí, porque claro, evidentemente ustedes están viendo el plato ahí. No lo vamos a poder probar en este momento, porque tendremos que mantener nuestra distancia de seguridad, porque no somos de la misma burbuja. Pero de aquí, yo no me voy sin probarlo. Mercauto, tu tienda del automóvil. Pues como siempre llegamos con este espacio que dedicamos a la protectora Benaguara. Ya tengo a mi lado a Esther Campos, pero también tengo a Javier Cruz, que tiene muchas cositas que contarnos en este espacio dedicado a los peluditos. Y es que, Esther, uno de los peluditos que tienes en la mano, pues ha sido encontrado por Javier. Sí, son ella y dos hermanitos más, bueno, una hembrita y un machito. Que bueno, las condiciones, cuando me pasaron la foto que estaba él ya en el veterinario, yo realmente pensé que no iban a escapar. O sea, es que era tal estado de infección de ojo, de desnutrición severa, que yo no sé, que así que va a ser imposible. Y si no, que te lo diga el que lo encontró, que el pobre, yo creo que se puso hasta a llorar de ver la situación. Sí, estaba... Javier, el susto fue grande, Esther me lo decía, él hablaba conmigo y lloraba prácticamente de la angustia tan grande que tenía en ver las condiciones que encontraste a estos gatitos. Yo me imagino que la impresión es enorme y lo que hiciste fue lo correcto, no mirar a otro lado, recogerlos y acudir con ellos al veterinario. Exactamente, fue un poco como una reacción, porque estaban prácticamente muertos, no, llenos de larvas de mosca, no podían casi que ni caminar, estaban muy, muy mal, muy desnutridos. Tenemos que decir que, bueno, que ella es la más tranquilita de todos, sus dos hermanitos son un poquito más miedosos todavía, y es que claro, tenemos que pensar por el proceso tan duro y dramático que han pasado, verse, pues no sabemos si abandonados, perdidos o una madre atropellada, que atropella muchos gatos también. Sí, es una zona donde hay una carretera general, donde los coches van siempre a toda velocidad. El problema es que muchas veces los atropellan, ni siquiera paran para ver si todavía hay solución y hay tiempo de llevarlos a un veterinario, cosa de la que hemos hablado cientos de veces y sigue ocurriendo. Y claro, ahora mismo esta chiquitina la más. Sí, nos sorprende lo tranquilita que está. Sí, sí, muy, muy tranquila, a mí también me está sorprendiendo. Pero lo que más sorprende es la capacidad que tienen de supervivencia. Porque sí, yo creo que un humano se encuentra en esa situación y posiblemente tira la toalla, y ellos buscan y buscan y siguen buscando, y se acercaron a casa de Humelia, se llama tu amiga, y que estaban aquí, y ahí es donde, gracias a eso, a que se acercaron a casa, que son conscientes porque tienen un montón de animales que les han llegado, que no son de ellos, y los están cuidando, los han esterilizado igual que él, que eso para mí tiene un mérito increíble, porque en vez de maltratarlos, echarlos a patadas, que es lo que más historias nos encontramos, nos encontramos en personas que se hacen cargo de animales que no son de ellos y dicen, bueno, pues los alimentamos y los han esterilizado y todo. Javier, yo no sé si tú a lo mejor cuando lo comentas con algún amigo, con algún conocido, pues a mi casa han llegado gatos de la calle en malas condiciones y yo no lo he pensado dos veces. Los alimento y tengo uno más e intento, pues si hay alguien que evidentemente, como la protectora, se hace cargo en el sentido de vamos a buscar una adopción bien, y si no, lo adopto yo mismo. No, claro. No sé si la gente se sorprende un poco de esa actitud, porque lo que estamos acostumbrados es a lo contrario. Sí, todo el mundo dice, ay, ¿para qué más? No sé cómo te haces cargo de eso. En plan, todo lo dejan, no le importa. Pero el sufrimiento de los animales es grande, ¿no? Lo puede. Puede, sí. Hay que echar un poquito una mano. Fíjate, gente como Javier hace falta, y gente que no entiende que Javier sea generoso, que tenga ese sufrimiento por los animales, que no quiera verlos en malas condiciones, que quiera echar una mano, que al final tenga empatía con ellos como si fuera
pues lo normal, un ser humano un más, ser una vivo, vida más. Una... Que es un ser vivo que está sufriendo, es que no hay más que verlo, o no hay más que ver una madre gata o perra cómo está protegiendo a sus cachorros, no hay ninguna diferencia en una protección de una madre humana a su bebé. Entonces, claro, tenemos que empezar a darnos cuenta de que esto es una responsabilidad de todos, que cuando llega una gata aquí, como les ha llegado a ellos, a su casa, en la, aquí en la laguna, o casa de Humelia, que han llegado ellos, eso viene por un abandono, o por un anterior abandono, mejor ese ya nació ahí, pero es que ha empezado siempre porque una mano humana se deshizo de esos animales dejándolos a su libre albedrío, sin responsabilizarse, y al final, como cualquier humano haría, se intenta buscar la vida, no... No son los depredadores insaciables, no son, vamos, el eje del mal. Son animales, que es lo que ha hecho el humano desde la historia del humano, sobrevivir. Adaptarse al medio y sobrevivir. Ellos son unos valientes porque han sobrevivido, porque Javier, ahora están bien, pero estaban muy malitos, como bien decías tú. Tú pensaste por un momento, igual que lo pensó Esther, que no iban a salir adelante. No, no, de hecho los llevé para sacrificarlos, porque... Los viste en muy malas condiciones. Sí, yo pensaba que eso no sobrevivía. Claro. Digo, ya cuando les ves las moscas ya son indicios de que saben que huelen la muerte, realmente. Es una de las peores muertes, además, porque las moscas ponen los huevos y realmente se los van comiendo por dentro. Es una muerte horrorosa, pero es verdad que cuando ves moscas ya sabes que el animal está moribundo. Este estaba todo lleno de moscas, por aquí lleno de larvas y nada, los ojos cerrados y nada. Fatal. Claro, es que son parásitos, es que es todo. Es que nadie se puede imaginar qué es lo que nosotros intentamos en estos pequeños espacios mentalizar el sufrimiento de un animal que tiene que sobrevivir en la calle, que no lo han decidido ellos, que lo decidió el humano, y ahora nosotros somos los que tenemos que solucionarlo, pero no matándolos, ni exterminándolos, ni haciendo barbaridades, sino haciendo que su vida sea fácil. Esterilización, que es la solución para que no procreen, y hacernos cargo de ellos, que no piden tanto comida, no es tan caro, y darles una vida digna. Solo piden eso, sobrevivir, porque dependen de nosotros. El problema es que son animales que ya viven en la calle, pero dependen de la mano humana. No pueden sobrevivir sin la ayuda humana. Y cuando son así de pequeñitos, lo más fácil es sacarlos de la calle y que no vuelvan a ella, aunque en algunas ocasiones, y siendo un poquito más adultos, pues también hay esa posibilidad, Esther, porque... La calle no es lugar para nadie. No, la verdad que no. A no ser que sea de una zona acotada donde ellos puedan vivir o haya una naturaleza, porque claro, a ver, la naturaleza está equilibrada. El gato existe porque es depredador de otro animal que también cría mucho y así sucesivamente, igual que ellos. Pero claro, nosotros hemos roto esa naturaleza, literalmente. Entonces, si la hemos roto, no podemos pretender después cortar por lo sano, exterminando lo que nos da la gana porque pensamos que procree mucho. O sea, lo que tenemos que hacer es ser conscientes de equilibrar la naturaleza otra vez. Esa es nuestra obligación. Pero equilibrarla significa, pues, por ejemplo, de una manera ética o esterilizaciones en animales que procrean. Pero sobre todo es que si procrean también y no tienen dónde cazar es porque hemos roto a sus lo que ellos depredan, que tampoco están subsistiendo bien. Porque hemos hecho carreteras, hemos hecho casas, hemos hecho muchas cosas que no les estamos dejando vivir. Entonces el daño de que a lo mejor una especie desaparezca no es porque hay demasiado un depredador. El único depredador es el humano. Ha depredado las rocas donde estaban los lagartos, ha depredado los espacios verdes donde podía haber un saltamonte y al final se tiene que estar en una carretera. Entonces hemos depredado todo construyendo a nuestro interés, que está bien, el progreso está bien, pero nos hemos olvidado que no somos los dueños de todo. Y el resultado es este. Animalitos como los que vemos aquí, que han tenido muchísima suerte porque llegaron a las manos de Javier, y yo estoy seguro que Javier, a partir de ahora, como ha hecho siempre, pues seguirá muy pendiente de que cosas así no sucedan, y si llegan a sus manos, evidentemente les echará, buscará una solución y no mirará a otro lado. Yo quiero gente como Javier, quiero gente más empática, quiero gente que busque soluciones, que no piensen que total es una animalía, ¿qué va a pasar? O, en los peores casos, además los agreden y los maltratan para sacárselos de encima porque parece ser que les molestan. Mira, si somos depredadores, Esther, somos más que depredadores, malvados total. Sí, somos muy salvajes. Porque maltratamos por capricho y placer, ni siquiera por nuestra supervivencia, sino por capricho y lo placer. Que nos molesta, o sea, es que tenemos la costumbre de lo que nos molesta, damos la patada. O sea, ¿dónde cabe? ¿A ti te molesta un vecino y le das una patada? No.
¿Por qué si lo hacemos con un animal? ¿Por qué? Porque no se puede defender, por eso. Porque no habla. Claro, porque no habla, porque se siente indefenso realmente. Evidentemente no cuenta. Y luego tenemos que si un perro muerde defendiéndose, es que el perro ha mordido, pero ¿qué le habéis hecho vosotros antes? Para que realmente el perro se defienda. Es que claro, siempre hay un antes cuando un animal tiene una reacción y eso no lo queremos ver. Cortamos por lo sano, es que el perro muerde, es que el gato araña. Ya, pero ¿qué hay antes? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es su historia? ¿Qué has hecho tú en ese momento para que a lo mejor el animal reaccione así? ¿O qué harías tú si te tienes que defender o crees que te van a agredir? Pues, a ver, las manos de un perro o de un gato son su boca. Se van a defender, pero claro, es que todo lo enfocamos normalmente en plan, es que mira lo que he hecho. Pues bueno, vamos a ir un poco más allá. ¿Por qué hace eso un animal? Antes de darle la patadita y cortar por lo sano con él. Pues se te está quedando dormido, ¿eh? Y sí, esta señora me gusta mucho, ¿eh? Estoy aquí. Además me siento protegido en sus manos. Buenísima. Pues Javier, yo te voy a dar las gracias. Yo recuerdo verte de hace unos años amigo de mi hija y nunca me imaginé encontrarte ahora aquí unos años más tarde. Las vueltas de la vida. Haciendo lo que yo creo que debemos hacer todos, echarle una mano a los peluditos y atenderlos, ayudarlos y cuidarlos. Claro. Esther, más Javier en el mundo. Sí, la verdad que nos sí, vamos. Porque es joven y mira, claro, el futuro, igual que tu hija haciendo casa acogida en Tenerife. O sea, además sé que le tocas el piano y todo al gato para que se relaje. Sí, lo que no le gusta mucho. Es lo que nos faltaste, la música que le gusta. Tienes que cambiar el repertorio. Posiblemente. Bueno, pues con esta sonrisa nos vamos a despedir. Y bueno, espero que este veranito vaya pasando ya y que nos sigamos viendo a gatitos en estas condiciones y que además llegue otra temporada y no los volvamos a ver más, que la gente sea más consciente de lo que hay que hacer, esterilizar, cuidar y mimar a los peludos, que lo único que nos dan ellos es amor. Así es. Pues gracias a los dos por estar hoy aquí con nosotros. A ustedes. Mercauto, tu tienda del automóvil. Seguimos contando las historias de los asociados del Paso Crece. Hoy lo hacemos con María Ángeles Capote. Ella es una valiente. Hace apenas un poquito más de un año que montaba este estudio fotográfico aquí en este municipio. Bueno, yo creo que se merece escucharla un ratito y que nos cuente también esa historia de abrir las puertas a un mundo así como es la fotografía en el municipio del Paso. ¿Cómo te liaste la manta, dijiste yo, en mi pueblo? Pues la verdad, porque era mi ilusión trabajar como fotógrafa, ya que me preparé, me formé como para ello hace ya años y he trabajado siempre para los demás. Y donde mejor que mi pueblo, donde no hay servicio, pues creo que también teníamos derecho pues a tener un estudio fotográfico en el pueblo. Bueno, yo me imagino que en esos inicios habrá habido mucho nervio, habrá habido muchas dudas, pero también mucha seguridad de decir que esto es lo que quiero. ¿Qué recuerdo tienes de aquellos primeros días? Pues los primeros días pues fueron bonitos porque inicié justo 10 días antes del confinamiento y tenía ilusión. Después ya llegaron los nervios y ha sido la verdad que un año de altos y bajos, pero positiva. Siempre pensando en que esto va mejor y vamos a salir de esto y veo que la gente ha respondido y la verdad que muy contenta. Bueno, muy contenta y muy ilusionada que te vemos con este proyecto que es verdad comienza unos días antes de lo que es el cierre por pandemia y de todo este, vamos, año de locos, año y medio de locos que hemos vivido. De una manera tan intensa, pero intenso también es tu trabajo y bonito, porque claro, tú cuentas historias de esos clientes que vienen aquí pues para ese evento tan importante de sus vidas. ¿Cómo es contar la historia de los demás? Sí, la verdad que sí, y sobre todo también me gusta el pueblo del Paso porque quiero enfocarme a lo que era antes el fotógrafo de siempre, la vida, ¿no? Sí. Pues participar en los momentos importantes de cada persona, de familias,
recuperar también recuerdos y pues trabajamos también retoque de fotografías antiguas. He visto, la verdad, que muchas fotos que no habíamos visto nunca y creo que con eso se va moviendo también, pues historia, escultura, y la verdad que sí, que la gente responde bien y sale contenta y yo con eso... Con eso te sientes satisfecha, ¿no? Con eso tienes ese impulsito, esas ganitas de venir todos los días a abrir la puerta y decir, vamos a ver qué va a pasar hoy. Ella tiene muchísimos servicios aquí, yo espero que ustedes aprendan a venir a este municipio a conocer todo lo que ella ofrece. Ya por lo menos yo me llevo la tarjetita porque algunas fotos de esas que tengo en el móvil las quiero impresas y lo podemos hacer de una forma muy cómoda. O sea, que sean un poquito curiosos y vénganse hasta este municipio o contacte con ella a través de las redes sociales. Tengo que decir una cosa, formas parte de esta asociación de empresarios El Paso Crece. A mí me gustaría saber por qué. ¿Por qué te sumas a esta asociación? ¿Por qué viste que era quizás lo necesario para ti? La verdad que fue justo cuando me volví a incorporar, porque estuve a punto de no hacerlo, de no abrir, y he encontrado, la verdad, que mucho apoyo, tanto por parte de la asociación como del ayuntamiento, pues para asesoramiento, para ayudas, para... La verdad que todo lo que he necesitado lo he tenido. Ese apoyo anímico también. Un apoyo, no te encuentras solo. Y de profesionales para poder seguir luchando, porque ha sido duro para ti, pero ha sido duro para todos en estos días. Claro, y empiezas a conocer historias, pues ves que no estás sola. La verdad que es un apoyo. Y su funcionamiento, que ahora mismo es lo que yo hablo, lo que conozco, está muy bien. Bueno, pues ya ven, a formar parte de una asociación de empresarios ha ayudado a esta maravillosa mujer de aquí, del Paso, a salir adelante y desde luego a no plantearse no abrir, sino seguir con las puertas abiertas para que ustedes lo disfruten. Muchísimas gracias. Te vamos a dejar, ¿por qué? Porque de un momento a otro va a venir alguien y va a querer contar su historia a través de tus fotografías. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ángeles. Bueno, pues nos vamos a ir a conocer a otro de los empresarios. Pues hasta la librería Guasimara nos hemos llegado, es otra de las empresas que forman parte de esta asociación El Paso Crece, y a mi lado tengo a Pedro Capote. Tengo que decir, Pedro, antes que digas nada, es que a mí me encantaba de pequeña ir a la librería y estoy aquí como niño, vamos, con zapatos nuevos. Sí, además esta es una de las de toda la vida, vamos. Esta librería tiene muchísimo recorrido aquí en el pueblo. Bueno, muchísimo recorrido que tiene en el pueblo, pero contigo tiene 3 añitos y medio aproximadamente, sí, ¿no? Sí, 3 años y medio más o menos. ¿Cómo comienza esta aventura? Pues un poco de rebote. A mí la verdad que siempre me gustó la librería, me gustó la papelería, todo este mundo. Pero yo estuve 20 años trabajando en una empresa grande de administrativo. Y salí por un ERE y coincidió con esto y me metí. Vamos, no te lo pensaste dos veces. No me lo pensé mucho. Voy a ver qué es eso de ser autónomo. Así mismo, el sacrificio de... Bueno, tengo que decir que no, ser autónomo no es nada sencillo, pero es verdad que ellos son unos grandes luchadores que se levantan todos los días con la ilusión de abrir las puertas de su negocio para poderles atender a ustedes. Sí, señor. En estos 3 años y medio ha habido dudas, Pedro, ha habido momentos buenos, momentos malos. Sí, ha habido muchas veces que dan ganas de tirar la toalla. Y más con lo que está cayendo ahora mismo. La verdad que está la cosa un poquito complicada. Bueno, un poquito complicada. Un poquito complicada para todo el mundo, claro. Es que nos no está... solo para mi sector, sino yo creo que para cualquiera. Bueno, eres un sector... ¿Me voy a quitar las gafas? Sí, yo me las quité porque estamos aquí, hace un poquito de calor hoy en el municipio del Paso, pero bueno, es verdad que cuando hay verano aquí, pues también hay días cálidos y calentitos. A que apetece sentarse en alguna de las terracitas de las cafeterías y disfrutar. Tenemos muchos sitios donde disfrutar en el pueblo. lo haremos a lo largo del día. Pedro, seguimos un poquito con tu tema. Empresario, autónomo, evidentemente... Y con esta trayectoria de 3 años y medio, ¿cuándo decidiste formar parte del Paso Crece? ¿Qué te motivó a decir, oye, yo necesito, pues, a lo mejor un poquito más, ir un poquito más? Prácticamente desde el principio, pasaron apenas 2 o 3 meses y ya entré en la asociación. Yo pienso que es importante estar en un grupo que, digamos, los comercios estemos un poco apoyados y hagamos un poco de grupo, ¿no?
Es que hacer fuerza es importante. Hacer fuerza, claro. Y además, pues hay muchas campañas, te ayudan, te informan de todo. En esta época, por ejemplo, es súper importante. Porque te ayudan de subvenciones, te hablan de cualquier ayuda que puedas conseguir, está muy bien. Quizás esa información que con la batalla del día a día, con el cliente, con estar pendiente de todos los pedidos que hay que hacer. Se nos puede pasar, claro. Entonces, hay alguien que está detrás, digamos, un poco mirando por nosotros y ayudándonos, claro. Yo me imagino que cuando pues son esas reuniones, fíjate que voy a ir un poquito más allá y os reunís todos un poco, pues os contáis ese día a día, esa batallita, ese ver también cómo el municipio del Paso ha crecido. Ha crecido mucho, como su propio nombre dice, el Paso crece. Es una realidad que hemos estado viviendo, más los que somos de aquí, que conocemos el pueblo, que conocemos este lugar y sabemos las cosas han mejorado mucho y que espero que sigan mejorando para los empresarios. ¿Animarías a alguno que todavía está fuera de la asociación a que se anime a formar parte de ella? Sin duda, lo animo porque tiene mucho apoyo por todos y lo animo totalmente. De hecho, cada vez hay más, creo. Sí, cada vez hay más. Tengo que decir que soy la primera sorprendida cuando me sentaba el primer día para hablar de estos espacios con la gerente del Paso Crece y me decía, somos 80 y tantos, pero ¿cuántos empresarios, no? De hecho, cuando yo empecé, hace 3 años, ahora ha subido muchísimo el grupo. Bueno, que siga subiendo, porque en definitiva yo tengo clarísimo que sentirte apoyado con la información, pues también con esas campañas y el sentir que, bueno, que no estás tú solo en esta batalla, que hay gente que lo pasa igual o peor que tú, pero que tiene el consuelo del compañero de al lado, sí, como bien dice Pedro, en esta época tan difícil y complicada, pero que vamos a superar, Pedro. Vamos, por supuesto, arriba. Porque aquí no nos vamos a quedar. Bueno, yo no me puedo quedar aquí, me encantaría quedarme, Pedro, pero antes de irme me voy a hacer un recorrido por esta estantería, porque fíjense usted, yo que siempre lo veía desde el otro lado y me encantaban todos los lápices de colores, y yo estoy aquí detrás, ¿cuántos lápices de colores hay por aquí? Muchísimos, y de nuestra época ahora la variedad de materiales es muchísima. Pues me voy a poner las pilas aquí. De hecho, es raro el día que no me enseñen a mí algo, que no me pidan algo que no conozco. O sea que... Pues como dependienta no te sirvo porque estoy muy desconectada. se aprende rápido. Pero como curiosa, aquí me voy a quedar un ratito. No, Pedro, muchísima suerte, muchísimo ánimo, muchísimo empuje, que sé que lo tienes no solo por ti mismo, sino por la asociación, y a seguir para adelante. Muchas gracias. Bueno, ustedes, que yo me paseo por aquí, pero no se muevan porque continuamos con estos empresarios del municipio del Paso y de esta asociación El Paso Crece. Hasta este estudio de Pilates nos hemos venido, nos hemos colocado muy cómodas en esta, no sé cómo se llama. Reforme, que no es para estar tan cómodas, Beatriz. Bueno, es para trabajar un poquito más. Sí, efectivamente. Y además para buscar esa comodidad física que yo creo que es indispensable para todos. Yo siempre lo digo, creo que son cosas que hay que prevenir y luego no ir cuando realmente ya tengas el problema encima. Pero vamos, que aquí no, los problemas se resuelven y se solucionan. Beatriz, muy poquito tiempo con estas puertas de este estudio de Pilates abiertas. Efectivamente, desde abril, desde después de Semana Santa, para ser exacta. O sea, casi todavía con esta ilusión en el cuerpo del momento de la apertura, que me imagino no habrás olvidado. Efectivamente, esto ha sido como un sueño y la verdad es que todavía estoy pues removida por el inicio, ¿no? Todavía estoy como empezando, digamos. Bueno, empezando ese día a día, empezando con esas clientes pues que se van sumando a formar parte de este estudio donde, bueno, trabajas con la salud de muchas personas. Yo me imagino que trabajar con personas con salud es trabajar también con sus historias. Efectivamente, al final pues sí, uno se involucra pues en la historia de cada persona que viene aquí y saber todo de cada uno, porque también al final eso también se refleja en el físico y es súper importante involucrarse en todo. Fíjate qué bonito, me gusta tu trabajo porque a mí me encanta conocer a la gente con la que trabajo. Y me imagino que con tanto rato que estáis aquí, pues
habláis de muchísimos temas y al final sois una gran familia, que no se trata de otra cosa, sois unos valientes que abren la puerta para crear su propia empresa que necesita de la gente de la calle. Efectivamente, sí, así es. A mí también me encanta involucrarme con la gente, con cada persona con la que trabajo. Yo adoro este trabajo por muchas cosas, no solo por trabajar con la salud de las personas, sino por el trato con la gente. Me encanta tratar, conocer gente de diferentes pues edades, cada uno de su casa, con sus cosas, y la verdad es que yo disfruto muchísimo del día a día en mi trabajo. Qué bonito es disfrutar con lo que uno hace, y tú llevas haciéndolo muy poquito tiempo con tu estudio, pero hay que ser valiente para en esta época de la vida decir, yo abro las puertas y voy a empezar esta andadura. Bueno, dicen que la vida es de los valientes, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, surgió todo de una casualidad y pues la intuición me dijo, tira para adelante y aquí estoy, y orgullosa, la verdad, de haber sido valiente y haber abierto, la verdad, aunque estemos en una época un poco delicada, pero muy contenta y muy agradecida además. Bueno, me imagino que en esta época delicada, donde bueno, hay que estar más pendiente de muchísimas cosas, no solo pues del cliente que tienes aquí, sino de esas posibilidades que tiene tu empresa para seguir adelante, ha sido primordial formar parte del Paso Crece. Sí, por supuesto, además que creo que es una oportunidad que tenemos todos los empresarios del municipio, pues para dar voz y voto a las necesidades que tenemos al final. Es una gran oportunidad que nos brinda el ayuntamiento. Es una oportunidad para seguir adelante, y yo creo que en épocas de pandemia lo hemos notado más, porque muchas veces con el día a día, con el cliente, con todo lo que tienes que hacer, pues no tiene uno tiempo a lo mejor de sentarte a mirar todas las posibilidades que ofrece hoy en día. Efectivamente, exacto. Ellos sí, han sí. conseguido, ¿no? Sí, vamos, nos prestan ayuda, vamos, muchísima, la verdad. Muy, muy agradecida también con esa oportunidad de pertenecer a la Asociación de Empresarios del Paso Crece. Bueno, estamos aquí tan cómodamente sentaditas, pero cuéntanos un poquito, horarios, clases, ¿cómo va un poco todo esto? Bueno, pues los horarios están por la mañana, tengo horarios por la mañana, por la tarde. Como ven, son clases reducidas de 4 personas, ¿vale? Porque creo que es una disciplina que hay que trabajarla personalizada, digamos, y así podernos adaptar a cada cliente, ¿no? Y que vienen con su, pues cada uno, como decía antes, cada uno de su casa, con sus dolencias o no, ¿vale? Vienen personas también que están completamente sanas y que quieren prevenir esas dolencias, que es súper importante. De todos modos, yo invito a que todo el mundo se cuide y que abogue por su salud, porque al final es lo que tenemos. Es el bien más preciado que podemos tener en la vida. Efectivamente. Y bueno, invito a todo el mundo a que pruebe esta actividad, porque de verdad que en poco tiempo se notan resultados. Bueno, pues ya saben, si quieren probarse, vienen aquí al municipio del Paso, justo a la calle Salvador Miralles Pérez, número 5, local C. Y es que hemos querido hacer esta cuñita publicitaria porque es que acabo de empezar en abril y quiero que esto se le llene y evidentemente tengas que alquilar y alquilar y alquilar otro local. Ojalá. Para poder seguir trabajando. probaremos. Y ustedes prueben también. Nosotros continuamos con los empresarios, que nos queda alguno más que visitar hoy. Bueno, dicen que ver las cosas bien es importante. Yo no sé si Jorge Lorenzo vio bien el momento que abrió esta óptica en este municipio del Paso y además empezó a formar parte del Paso Crece. Yo creo que fue una buena decisión, Jorge, ¿o no? Buenos días, Ángeles. Pues sí, creemos que fue una buena decisión en un pueblo, es verdad que pequeño, que en su momento pues miramos Ellas del Paso y miramos un poco dónde montar todo este puesta nuevo negocio, y bueno, pues decidimos, pues sí, en el Paso no había nada, y dijimos, pues bueno, vamos a lanzarnos, después de hacer estudios de mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Por suerte hemos superado nuestra perspectiva de estudio de mercado, y bueno, pues llevamos ya casi 13 años aquí metidos en este municipio. Y después lo siguiente, como estaba diciendo, el tema de asociarnos en la Sociedad de Empresarios del Paso Crece, ¿no? Que esto fue meternos ahí nosotros directamente también en directiva, fue meternos de lleno en esto,
porque veíamos que este pueblo necesitaba un poquito, era todo muy individualizado, ¿de acuerdo? Y claro, nosotros cuando íbamos a pedir algo a instituciones públicas, como que si voy yo solo, evidentemente, te apartaban un poco, ¿sabes? Entonces vimos que la unión hacía la fuerza y empezamos a reunirnos un par de empresarios y ya está, mira, no estamos ahora mismo que hay pues casi 100 asociados ya. En esta asociación. En esta asociación, exactamente. Fíjate, la importancia de unirnos, que muchas veces pensamos que no es tan necesaria, y sin embargo, no solo en cualquier época de una etapa de una empresa, sino además ahora todavía aún más con todo lo que hemos vivido. Fíjate que íbamos a pedir a las instituciones, al ayuntamiento, cosas para hacer, y como íbamos solos, quizás no se hacía lo que nosotros pensábamos que era necesario. Ese cambio lo has vivido tú ahora con la asociación. ¿Cómo ha cambiado el paso para los empresarios? Te digo, vamos a ver, hoy en día yo tengo un problema y enseguida estoy, a ver, llamando, pues en este caso, a nuestra dinamizadora. Bueno, yo como soy de la Junta Directiva, o era hasta hace poco, yo mismo podía hacer una llamada al ayuntamiento y enseguida, claro, no hablo de mi parte, hablaba en general. La farmacia me decía, Jorge, tengo este problema, no hay problema, se resuelve, se llamaba, y no hablábamos de parte de la farmacia, de parte de óptica, de parte de la librería, no, de parte de la asociación de empresarios, ¿sabes? Y todo cambió, que no digo que nunca no nos ayudaran, pero todo cambió, ya te oían, ya eras importante, ya ellos consultaban contigo, y eso es importantísimo, ayuntamiento, instituciones públicas, cabildo incluso, consultaban con la asociación de empresarios muchos eventos, muchos actos que querían hacer, y eso cambió para ayudarnos, realmente para ayudarnos, es decir, ¿les molesta? ¿Les importa? ¿Qué les parece? Sí, eso cambió, ¿sabes? Eso antes eso no pasaba, se hacía, claro, no podían contar conmigo, con el otro, no, ahora somos toda una voz, que es lo importante, hablamos todos un solo idioma, por así decirlo, y bueno, y así la verdad que hemos dado un salto importantísimo en lo que es la dinamización del comercio aquí en El Paso. Algo muy importante porque, claro, sin esa dinamización, pues evidentemente no vemos esos movimientos de la calle, no vemos quizás ese cliente que hasta ahora no se había acercado nunca al municipio del Paso y no conocía pues negocios como los que hemos estado viendo a lo largo de estos días. De empresarios, de gente joven, de gente que empezó, pues abrió hace un par de días, como se suele decir la empresa, o gente como tú, Jorge, que ya llevan 3 añitos, que hay que ser valiente, porque 13 añitos como empresario, como autónomo, anda que no es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil. Y empezamos con la crisis y no te digo nada. Y me he cruzado la crisis económica, esta crisis de pandemia, y estamos luchando siempre, pero claro, no es nada fácil, ¿eh? De verdad. Es que abrir la puerta de un negocio implica una lucha diaria, pero también contar historias, porque hay momentos malos, pero momentos buenos. Como, acuérdate de alguno, por ejemplo, de que sea de, bueno, es que mereció la pena abrir el negocio. No, momentos buenos es que, a ver, te puedo decir que hay muchos, porque esto es un negocio de sanidad realmente, algo sanitario, ¿de acuerdo? Entonces, para nosotros consideramos todos los momentos buenos. Cuando llega mucha gente y te viene por la puerta y te da las gracias, sobre todo, yo no soy el óptico, la óptica Raquel, porque le hemos resuelto, no resuelto, sino le hemos salvado posiblemente de que su enfermedad, digamos, o su problema vaya más. Y cuando llega esa, en niños también, que ha pasado también en niños, que ella la ha detectado, se ha detectado algo que ni el pediatra lo ha detectado, ¿de acuerdo? Y ese niño que le hemos visto precozmente, por ejemplo, eso que tenía, para nosotros, o sea, estamos trabajando solo para eso. ¿De acuerdo? No para que veas bien ya, pero si encima hemos conseguido, sobre todo con un niño, una persona joven, le hayamos frenado algo, le hayamos detectado precozmente algo y podemos a partir de ahí tratarla, eso, no hay más anécdota mejor que esa, ¿me entiendes? Qué bonito. Sí, la verdad que es muy bonito eso. Bueno, pero de todas maneras los deberes importantes, porque yo cuando me quito esto empieza a tener un problema y claro, el mío es el de la edad, esto, sí, no, claro, esto claro. No tiene remedio. Te digo, como anécdota y hablando así muy, muy graciosa, a una señora le arreglamos tanto la vista, parece, que ella vino enfadada porque decía que veía el polvo en su casa que no veía antes. Entonces, eso.
Imagínate. Lo tendré en cuenta para cuando me empiece a faltar un poquito más, si debo o no debo pues, del polvo que tengo en casa. Otro problema, sí. Jorge, muchísimas gracias por este ratito, por haber formado parte de esa directiva del Paso Crece, por haber apostado por este municipio, por abrir la puerta cada día y por contar y vivir esas historias que tienes con tus clientes, que son maravillosas, que no vas a olvidar y que además vas a seguir viendo, porque quien viene aquí se siente a gusto, va a seguir haciéndolo todos los días. Y yo sé que son muchos los que vienen y ya no se van. Espero, muchas gracias, Ángeles, por todo. Pues Jorge, gracias. Pues ya me estáis viendo en un sitio muy especial y al lado de alguien muy especial. Ella es Yaisa Álvarez y estamos en este negocio tan especial, como digo yo, que es Ray Caraván, y dentro de una caravana. A mí, Yaisa, lo que me gustaría es darme la vuelta y salir de aquí a darnos un maravilloso paseo en una caravana como esta, pero bueno, eso es lo que más o menos le ofreces tú a la gente que vienen a este lugar. Cuéntanos un poquito de qué va este negocio. Este negocio comenzó por el año 2018, fue un proyecto que llevábamos pensando mi marido y yo hace muchísimo tiempo antes. Las cosas no fueron muy fáciles para montarlas, pero tuvimos la ayuda del Ayuntamiento del Paso, el que nos ayudó, y ahí vamos. La verdad que cada día vamos a mejor, cada día tenemos más clientes, los clientes vuelven y estamos muy contentos con este negocio. Y para que lo entienda la gente un poquito, cuando vuelve un cliente, ¿a qué servicio viene aquí? Viene, por ejemplo, es que las caravanas, es como yo siempre lo digo, es una cosa tan simple pero a la vez tan complicada. ¿Por qué? Porque los elementos que lleva adentro es como si fueran, es plástico. Entonces los repuestos y todos los accesorios que necesitas para que tú, cuando te subes en ella y salgas a las comodidades que necesitas, puedas seguir saliendo, ¿me entiendes? Es decir, nosotros servimos los repuestos que las dichas caravanas lo necesitan. Bueno, en esta época yo creo que todos hemos deseado ya esa tener una caravana y salir los fines de semana o en estas vacaciones a disfrutar pues de ese aislamiento que, digamos, debemos tener del resto de personas no convivientes. Para ti esto ha sido, pues también porque estamos concretamente en la tuya, o todo un lujo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando empezó todo el confinamiento, esto nos ha ayudado a ver que en verdad nos gustaba. A mí esto, por ejemplo, yo siempre lo digo, yo hablo desde el punto de vista mío. ¿Por qué? Porque yo tengo unos servicios y tengo una tienda, pero yo hablo desde mí, porque me gusta esta vida, porque me gusta pasar mis vacaciones aisladas del mundo. Es decir, yo quiero salir sola, salgo con mi familia y estoy sola. Si quiero reunirme con gente, me reúno con gente. ¿Y qué ha hecho el COVID? El COVID ha hecho que nos alejemos del mundo, que nos alejemos de las personas, y esto ha sido una optativa que ha llegado en este momento, y esto cada día crece más adictos. Yo tengo que decir que no he entrado nunca en una caravana tan estupenda como esta, y hasta yo en el momento que subí me di una vueltita, pensé, oye, pues no estaría nada mal tener una en casa y poder disfrutar como lo hace Yaisa, de ese turismo un poquito más selectivo porque está entre familias, pero en el rincón de la isla, pues porque prefiera, o bueno, en esos rincones habilitados para poder poner las caravanas, decía. El apoyo de Sergio, alcalde de este Ayuntamiento del Paso, me ayudó muchísimo a abrir este negocio, pero imagino que formar parte del Paso Crece también te ha ayudado. Muchísimo. Yo no era como cerrada a meterme en una asociación, pero cuando vino Berna por la tienda y me explicó, digo, pues sí, para adelante. Y la verdad que estoy muy agradecida, porque desde el minuto uno que yo entré en la asociación, siempre han hecho muchísimas cosas y han hecho para que todos los negocios de nuestra isla, y en especial del Paso, suban a flote y la gente conozca en verdad lo que había en el Paso. Porque la gente de otros municipios no sabía que en el Paso habíamos tanta diversidad de negocios. La verdad que sorprende no solo la diversidad de negocios que hay en el municipio, sino la cantidad de asociados que hay en el Paso Crece, y eso es, habla del trabajo, del cariño, de la información y del apoyo que les están dando a todos ustedes, que me imagino que en época de pandemia pues habrá venido genial. Claro, es que es eso, cuando una persona se hace cargo y disfruta de su trabajo, que yo pienso que Bernabé disfruta de su trabajo, y va a cada negocio y te informa, necesitas cualquier cosa, le mandas un WhatsApp, te lo contesta, te aclara dudas, te aclara todo, es lo normal que la gente se acoja al Paso Crece. Es que te están dando opciones para que tú
tu forma de vivir, que es tu negocio, vivas mucho mejor y tengas más adeptos. Bueno, pues se trata de vivir mejor y de conocer a todos estos empresarios que forman parte de esta asociación. Y hoy, para mí, de conocer una estupenda caravana y a una persona también estupenda como es Yaiza. Yaiza, yo no te digo que me autoinvitaría a irme contigo un fin de semana por ahí, porque ahora no somos del mismo grupo familiar y no lo podemos hacer, pero desde luego lo que sí me voy a autoinvitar es a mirar los precios de alguna caravana, porque me está gustando a mí la idea de formar parte de esta familia. Muchísimas gracias, mucha suerte. Y a seguir luchando. Muchísimas gracias a ustedes por darme esta oportunidad de que mucha gente de esta isla no nos conoce en el sector de las caravanas y cualquier duda, cualquier cosa, pues estamos aquí para ayudar, ¿vale? Muchísimas gracias. Bueno, pues están para ayudar y nos están ayudando día a día. Conozcamos a otro empresario. Bueno, yo creo que hemos elegido el lugar perfecto para terminar los espacios de este programa, porque además se nos han ido pasando las horitas y llega la hora de comer algo. ¿Dónde nos hemos venido? Pues a Nonna Tomasa, aquí en el municipio del Paso, en este Paso Crece, y con José Antonio Fernández, que le tengo aquí sentadito a mi lado, que me decía, a mí esto no se me da muy bien, pero yo sé que lo que sí se te da bien, José, es servir a tus clientes, que ya llevas un tiempito haciéndolo. ¿Cómo es esto de abrir un negocio en el municipio del Paso y además una pizzería? Pues llevo un año ahora prácticamente, el día 10, no, a ver, ¿hoy qué es? Hoy es día 15. Hoy es día 15. Pues mañana cumplo un año de abierto. Un añito aquí sirviendo a tus clientes, además sí, con muchísima alegría y con muchísimo sacrificio, porque llevas un añito y eso significa que te has, como se suele decir, comido, porque ya que estamos en un restaurante, toda la pandemia. Sí. ¿Ha sido duro? Ha sido duro, lo que pasa es que, claro, ilusionante, porque yo en realidad es la primera vez que tengo un negocio, un restaurante, ¿no? Pero claro, ya había estado un poquito relacionado antes, porque tenemos mi mujer y yo otro negocio de repostería. Y claro, he entrado en muchas cocinas, he visto, tengo muchos amigos ahora, clientes, y me ha ido un poquito a poco picando el gusanillo ese. Y la verdad es que el día que pasé por aquí delante y vi el cartel, me pareció como una señal, digo, hay que hacerlo, ¿no? Me voy a decidir a hacerlo. Eso fue justo antes del confinamiento. Entonces llegó justo el confinamiento y ya había hablado con el dueño del negocio. Y finalmente no sabía qué hacer, si cogerlo o no. Y al final me decidí, digo, que sea lo que Dios quiera, para adelante. Y aquí llevo un año ya. Bueno, que sea lo que Dios quiere, y estar un año con esta época tan complicada que hemos vivido es todo un logro para un joven empresario como tú. Sí, cuesta. La verdad. Hay momentos, supongo, difíciles, sí. Difíciles, pero también habrá momentos de alegría en toda, esta etapa. O sea, esas anécdotas que fueron más alegres, que fueron esas que te dijeron y te hicieron decir, bueno, yo esto no lo voy a parar, esto va a seguir. ¿Te acuerdas de alguna? Hombre, la verdad, no hemos tenido mucho tiempo tampoco para anécdotas, pero sí, se hace con mucha ilusión, ¿no? Porque a mí me gusta tratar bien a la gente, me gusta que la gente salga contenta de aquí. Y bueno, tengo un cocinero que es un buen profesional, porque ha trabajado en muchos sitios y es muy bueno. Y la gente lo reconoce y a mí me alegra un montón eso, ¿no? Fíjate que, y eso es lo que me da fuerza. Fíjate que te da fuerza, vienes alegres, vienes con ganas de atender a los clientes. Y claro, no dejamos de ser los empresarios personas, que tenemos nuestras vidas, nuestros problemas, nuestros malos ratos, y sin embargo abrimos la puerta del negocio, José, se queda todo detrás y aquí lo único que hay es buen rollo para el que viene. Sí, sí, siempre, siempre. Fíjate, él dice, esto es una señal, hay que abrir este negocio, yo tiro para adelante, y además dice, bueno, mejor no tirar solo, mejor sumar y formar parte de esta asociación El Paso Crece. ¿Cómo te han ayudado ellos? Porque me imagino que en esta época... Sí, bastante. Me parece fundamental, además, porque no es lo mismo que una persona luche sola contra todas las adversidades, que haya un conjunto de gente que remen todos en el mismo sentido y que te brindan oportunidades de todo, me imagino, todo, de sí, campañas, de exacto, asesoramiento, exacto, sí, a la hora de cualquier ayuda, exacto, de cualquier... Sí. Que por uno solo, pues posiblemente no lo harías, ¿no? Más difícil. Claro, es que ya cuando sales de aquí, no sentarte a buscar acceso a toda esa información, pues sería una complicación. Sí, sí. Bueno, buen cocinero.
También veo camarera por aquí. ¿Un equipo de cuántas personas? Pues ahora mismo somos cuatro. Está el cocinero, una chica que le ayuda, que está con él a media jornada, y la camarera, que la tenemos ahora en los meses de verano, que ya estuvo el año pasado cuando empezamos, formó parte del restaurante, y ahora la tenemos otra vez aquí con nosotros. Mi mujer también me ayuda cuando no tiene que hacer mucho en su repostería, se me viene y me echa una mano, y básicamente eso, sí. Y todos los días a la lucha. Sí, señor. Bueno, pues ellos todos los días a la lucha, yo contenta de que ellos luchen porque nos dan la oportunidad de disfrutar de la buena gastronomía, en este caso con unas maravillosas pizzas. ¿Y qué más? Dame un poquito así, bueno, tenemos, aprovecha la pública. Tenemos de todo, tenemos pastas, tenemos carnes, ensaladas, entrantes, postres, por supuesto, de todo, ¿no? Si es que ya lo dije al principio, vamos a terminar en el lugar adecuado porque estos son horas de comer, nosotros vamos a disfrutar con José. Y ustedes sigan disfrutando con el programa. José, muchísimas gracias, muchísimo ánimo y a seguir luchando. Y me alegro que no te hayas arrepentido a pesar de haber comenzado en plena pandemia de este proyecto que has comenzado. Vamos a intentar sacarlo adelante, sea como sea. Y muchas gracias a ustedes también por el apoyo. Es que vamos a ver, que nosotros también somos empresarios. Ya lo sé. Que sabemos lo que es levantarnos, sí, y salir, sí, a luchar día a día, esto es lo que hay. Bueno, me voy a quedar por aquí. A ustedes los dejo con el programa. No se olviden que si se quieren comer una buena pizza, aquí arriba. Aquí está. Nona Tomás. Sí. Unos minutos de publicidad y volvemos enseguida. Bienvenidos una semana más a Mírame Canarias La Palma, en esta recta final de los días con Ángeles. En esta tertulia donde procuramos, como siempre, informarles, dar nuestro punto de vista, nuestra opinión, con invitado, esta semana sin invitado. Bueno, no, tenemos un invitado, lo que pasa es que suele estar aquí. Antes de empezar, me gustaría hacer una puntualización. La semana pasada estuvo aquí Mercedes Coello, la gerente del Hospital de La Palma. A los pocos días salió una emisora de radio, en la COPE, para ser exacto, y con aquel cribado que había que hacer de 300 personas, que había sido en contacto directo con algunos afectados, algunos contagiados, solamente se presentó a la mitad. Mercedes los llamó golfos. Se creó un pequeño revuelo. Parece que es una palabra prohibida. Pues yo lo siento mucho, pero yo estoy totalmente de acuerdo con Mercedes. No, yo voy más allá. Muy golfos. Porque no pensar en los demás es de golfo. Porque si piensas, claro, me encierran 10 días y no puedo sobrevivir 10 días. Pero que se afecte a cualquier otra persona, se contagie o incluso llegue a morir, eso no es ningún problema. Eso de golfo no, eso de sinvergüenza. Después de esta pequeña introducción, tranquila donde las haya, don José María de Vargas, bienvenido. Pues sí, la verdad que... Tranquila, ¿eh? No me dirán que no fue tranquila. Tranquila, no sé. Hoy como tenemos yo no sé si llamarlo el programa especial, edición coleccionista o qué, porque esto es de que tengamos a la vez juez y parte, ¿no? En la tertulia, vamos a ver cómo sale hoy la... No, el invitado hoy le tenemos que dar nosotros. El invitado, dos. Sí. Bueno, sí, si nos deja hablar, claro. Sí, bueno, eso también. Don José Luis Prestelo. Saludos cordiales, por supuesto, a todos los telespectadores y, en primer lugar, estar de acuerdo con Mercedes una vez más. Lo dijimos en la tertulia anterior y también, tal vez, decir la palabra irresponsables podría quedar más adecuada a lo políticamente correcto. Pero indudablemente es una irresponsabilidad importante aquellas personas que, con las condiciones que tenemos en estos momentos, con la situación que tiene vivido la sanidad, con listas de espera, con gente preocupada, pues que a alguien se le dé la oportunidad de hacer un cribado, de por tanto velar por su propia salud, y que no la atienda, me parece una irresponsabilidad. Por eso él fue presidente del Cabildo y yo no lo seré nunca, porque él es políticamente correcto. No siempre correcto, ya digo, a veces por no ser políticamente correcto, o porque cuando uno se sienta a opinar en un medio de comunicación, indudablemente es libre de decir lo que piensa, pero por supuesto se convierte en esclavo de lo que dice, porque indudablemente eso repercute. Lo que pasa es que tenemos poca memoria, ¿no? Hace unos meses estábamos en confinamiento y cada tarde salíamos a aplaudir a los...
a los sanitarios por el trabajo que estaban haciendo y tal. Y ahora que tenemos la oportunidad de actuar proactivamente, que es presentarnos y decir, oye, quiero colaborar, nos quedamos en casa, pues no parece. No parece que sea lo adecuado. De todas maneras, seguir animando a la Secretaría de Salud a que sigan haciendo más pruebas, cuantas más pruebas mejor, cuanto más controles se hagan, por favor. Sanidad exterior, el tema de aeropuertos es fundamental, no se está haciendo nada en ese campo. Yo creo que la gente, valoramos aquí la responsabilidad de la comunidad educativa durante este tiempo, y la verdad que en estos momentos me parece que es bueno seguir animando a que se sigan haciendo las pruebas, que se siga confiando en nuestra gente y que pensemos en un futuro, que esto fue una anécdota en todo lo que es el comportamiento central. Y seguir aplaudiendo a tantísimo joven, a tantísima chica que sigue cumpliendo las normas y que está participando activamente para vencer esta situación. Bueno, vamos al lío. La semana pasada nos quedó un tema que teníamos para la semana pasada, pero en fin, el tema de la pandemia era un poco más importante y más de peso en ese momento, pero lo traemos esta semana. El Cabildo, el gobierno del Cabildo saca una nota de prensa donde dice que se ve obligado a pagar 400.000 euros por lo que dejó don José Luis Pérez Tello en su momento, la ampliación de una obra, el auditorio de La Palma, aquí en los Llanos de Aridane, que se le hizo una modificación al proyecto que costaba 400.000 euros, que no se contestó y fue culpa de José Luis Pérez Tello. Claro, es curioso que sea culpa de José Luis Pérez Tello cuando fue, en teoría, una petición verbal que él no reconoce y la documentación está ahí, no me invento nada, y sobre todo cuando ya él no estaba en el Cabildo, que es cuando llega la documentación. Pero bueno, don José Luis Pérez Tello. Bueno, a mí me parece que... ¿Eres inocente o culpable? Miren, cuando uno está en... A él no lo juzgaban. Bueno, pero cuando uno está en la vida pública, indudablemente no le preocupa, y es más, yo creo que nos gusta tener protagonismo. Yo siempre he dicho que la vida política es compleja, es difícil, hay que trabajar mucho, es un compromiso de servicio a la ciudadanía, y que lo que nos lleva a soportar o a poder seguir en esas circunstancias es la vanidad que tenemos aquellos que nos dedicamos a esto. Es decir, yo siempre he reconocido que uno está aquí un poco por vanidad personal, y por tanto el que se hable de ti, aunque sea bien, pues indudablemente no nos molesta mucho. Lo que sí pasa es que en este caso, que un grupo de gobierno se reúna y haga una nota de prensa, una nota de prensa con medias verdades y con muchas falsedades, para criticar a una persona que había sido presidente del Cabildo, me parece una falta de respeto, por no calificarlo de otra manera. Me parece que es la primera vez que ocurre. Ellos, que son muy dados a que es por primera vez, pues es la primera vez que ocurre que un grupo de gobierno, es decir, no es un partido u otro partido, en la crítica legítima de los partidos políticos, sino es el grupo de gobierno el que se reúne y emite una nota de prensa sabiendo y siendo conscientes de que no están contando la verdad. Me parece preocupante, me parece que tenemos que preocuparnos que la isla de La Palma esté en manos de personas que actúan de esa manera, con esos criterios que se traducen o que se pueden leer en esa nota de prensa. Sí, en todo caso, con respecto a la nota de prensa, yo la lectura que hago es una lectura en clave de ataque en la persona de José Luis Pérez Tello, en realidad, a Coalición Canaria, ¿no? Yo creo que no. A mí me da la impresión de que sí, José Luis, que esto ha sido una forma de intentar algunos del grupo de gobierno cerrar cualquier posibilidad de normalización de las relaciones entre el PSOE y Coalición Canaria. Porque si no, no tiene sentido, porque no lo puedo calificar de una chiquillada. Esto es algo que se hace a propósito. Con premeditación. Esto está hecho con premeditación. La nota de prensa se preparó, sabemos cómo se preparó, quién la hizo, porque si no conoce, se conoce el estilo. Se conoce también la participación, quienes estemos al tanto a la política insular, de qué miembro del gobierno añade esa frase innecesaria. Es decir, consejeros de Coalición Canaria nos han dicho que es la práctica habitual de trabajo de Coalición Canaria.
¿Ustedes creen que alguien dice eso? ¿Ustedes creen que eso es verdad? Eso es propio nada más de un consejero, que yo lo llamo el consejero de las siete informes, que permanentemente está dando a la opinión pública opiniones personales y que avala supuestamente con supuestos informes que luego no existen o que luego no han sido emitidos, por lo menos. Por luego, es una nota de prensa con mala fe. Claro, con mala fe. Es una llamada para que algunos me decían en mucho tiempo, tú qué pintas en una tertulia, qué hablas en los medios de comunicación, tú puedes estar tranquilo, tienes tu prestigio, tienes un trabajo hecho en esta isla, yo lo que fue reconocido por la ciudadanía, no hay mayor satisfacción que esa, pero yo creo que, lo he dicho más de una vez, el compromiso con la isla te requiere pues dar la cara siempre ante cualquier circunstancia y sobre todo ser consciente de que uno se le puede criticar su gestión. Pero yo el otro día decía en una tertulia o en una entrevista de radio, decía que hay una frase de Chela, un periodista que murió, conocido en Canarias, que decía, yo la aplico siempre a La Palma, en La Palma no hay tumba al soldado desconocido, porque aquí nos conocemos todos. Y por tanto, todos conocemos nuestras trayectorias personales y políticas. Luego, me parece que uno tiene que ser libre para poder moverse, para poder opinar y para poder convivir con la gente, porque eso sí que nos lo va a evitar con notas de prensa como esta. Vamos a ver, para que ustedes hagan una idea, yo tengo aquí unas pequeñas anotaciones. A ver, José Luis Pérez Tello deja la presidencia del Cabildo de La Palma el 8/5/2009 y el informe, la modificación del proyecto, llega al Cabildo el 6/7 del mismo año, o sea, dos meses después. El Cabildo no le hace caso hasta el 25/4/2012, tres años después. La sentencia dice que además porque se cumplía el plazo para que no hubiera silencio administrativo, claro, ¿no? Pero es que hay otra cosa, o sea, yo no sé, el Fernando Menis, el arquitecto de este proyecto, pero yo tengo una factura en el Cabildo, en cualquier sitio, tres meses, y empiezo a ver el coñazo fijo. Y este señor está tres años sin decir nada. Vamos a ver, yo creo que hay que ir por partes, porque ya digo, la nota está hecha con tan mala intención para generar dudas en el lector. Es decir, una persona que no conoce la historia se queda confundida al leer la nota. Y por eso la disparidad de titulares que hemos visto en algunos medios de comunicación. Es decir, el auditorio de Pérez Tello, en algún sitio, el auditorio, la decisión de colocar el auditorio en la zona del Gual no fue una decisión de Pérez Tello. Ya desde el año 89, el Cabildo por unanimidad acordó hacer un auditorio en Los Llanos. Y el Cabildo compró un solar en Los Llanos para hacer ese auditorio. Y encargó en el año 89 un anteproyecto a un arquitecto conocido en La Palma, que fue Juan Julio Fernández. Después ya en mi etapa, es verdad, que el Cabildo decide que aquel espacio no era suficiente para el auditorio insular y se convierte en el Museo Arqueológico, que yo creo que es un edificio, creo que para admirar, y una infraestructura importante en nuestra isla de La Palma y en el municipio de Los Llanos Aridanes. Cuando eso ocurre, perdón, después del auditorio, después del Museo Arqueológico, pues yo planteo al Ayuntamiento de Los Llanos Aridanes la posibilidad de terminar el Parque Cultural de Canarias, que parece que ese era el nombre original, aunque ahora se llama Parque Cultural Islas Canarias. Me decía la concejal que en su etapa se inició la escuela taller, que se llama Parque Cultural Canarias y no Parque Cultural Islas Canarias, pero bueno, todo el mundo sabemos de lo que estamos hablando. Incluye las aguas territoriales. Estuve visitando las obras con el alcalde de Los Llanos y hablamos, cuando lo vi, digo, miren, es que este es el auditorio de la isla. Lo que hay que hacer es hacer un esfuerzo económico, que podemos en este momento, con los dineros que tenemos en este momento, y terminar este parque cultural. Y de hecho, hubo recursos del Cabildo, conseguimos recursos externos, y parecía que con aquello era suficiente para poner en funcionamiento ese parque cultural. Sin embargo, el Ayuntamiento decía que querían que se cumpliera el acuerdo del Cabildo de tener un auditorio en Los Llanos, el auditorio de La Palma. Y el Cabildo, lógicamente, tomó el acuerdo de encargar estudios urbanísticos en diferentes zonas de Los Llanos para buscar un solar que reuniera las condiciones suficientes para hacer un auditorio. No nos pasara lo del solar anterior, que no tenía las condiciones y luego se convirtió en museo arqueológico. De ese estudio, de cuatro zonas que se estudiaron, se decidió que fuera
en la zona de Argual, en el llano de Argual. No el llano de Argual, sino la sí, zona al, lado, sí. al sur, de, al, no, al norte de llano de Argual. Entonces, se compra el terreno. Y luego otra cosa que se obvia en la nota de prensa, con intención, es que Fernando Martín Meni, el arquitecto, no siempre hago gracias Meni, pero es todo el mundo, ellos, los que hacen la nota, saben que la mayoría de la gente sabe quién es Fernando Martín Meni, y lo identifican, lógicamente, con Adán Martín Meni, es hermano de, para mí, fue un referente en la política, siempre lo he dicho, que fue Adán Martín Meni como presidente de Canarias, pero nada tiene que ver esta situación. Y se convocó un concurso que fue incluso publicado en el boletín de la Comunidad Europea. Luego Fernando Martín Menéndez no viene a La Palma a hacer un proyecto porque lo decida el presidente del Cabildo. Viene a La Palma a hacer un proyecto porque gana un concurso que se publicó en el boletín oficial de la Comunidad Europea. O sea, esta es la realidad objetiva. Sí, pero... José Luis, pero eso no es el objeto de... Pero sin embargo, la nota de eso se obvia. Problema. Se obvia la nota, porque incluso después se suma lo que costó ese proyecto con lo de la ampliación y con los intereses, para decirlo, del millón. Es decir, hacen las cuentas, pero además lo hacen con mala intención. Porque en medio hubo una partida presupuestaria que conseguimos, en mi caso, como diputado en el Congreso, en una aprobación de presupuestos generales del Estado, 1 millón de euros, para se hizo lo que es la preparación del solar para el futuro auditorio. Vamos a ver, cuando Fernando Martín Meni empieza a plantearse a venir por el Cabildo de La Palma, acompañado de la que creo que es compañera sentimental o pareja o no sé, Dulce Serás, que había sido viceconsejera de Cultura, me plantea la posibilidad de ampliar el contrato para hacer la Biblioteca de las Estrellas. Basado fundamentalmente en que existía el septenio cultural que iba a venir y que iba a haber recursos para el auditorio vinculado a la biblioteca, y que era conveniente esa vinculación para conseguir esos recursos. Por parte del Gobierno de Canarias. Efectivamente, y el Gobierno de Canarias y del Estado. Yo le planteaba a ellos que, bueno, y a Fernando se lo planteé muchas veces, que miren, el proyecto hay que hacerlo porque es un acuerdo del Cabildo, el proyecto hay que hacerlo porque es un acuerdo del Cabildo ese solar, pero yo personalmente pienso que este auditorio solo se hará en caso de que tengamos un incremento de recursos a nivel de Estado, a nivel de Europa, pero en este momento con los recursos que tiene el Cabildo y con la proyección de recursos que tenemos en los próximos años, esa obra será inviable, por lo menos en este momento, o no es la prioridad, por lo menos, para este grupo de gobierno. En todo caso, es un mandato del Cabildo hacer el proyecto, se compró el terreno y se encarga el proyecto. Por tanto, no me hablen de ampliación de proyecto, porque ni siquiera tenemos recursos para hacer el proyecto. Él sigue insistiendo, hay técnicos en el Cabildo que avalan lo que estoy diciendo, porque estuvieron presentes en las reuniones con Fernando Martín Menéndez, de que no era ampliable el proyecto más allá de lo estipulado en la ley de contratos. Y curiosamente, yo me voy del Cabildo en el 2009 y después de irme del Cabildo se entrega un documento con el proyecto. Un documento no, un camión. Un proyecto. Porque son 5 armarios, es decir, que estamos hablando que no es una cosa que dejaran encima una mesa. Algo que llamaba proyecto de auditorio y Biblioteca de las Estrellas, que en ningún caso constituían el encargo del Cabildo. Entonces, como el Cabildo, la presidenta habló con ella y le digo, mire, es que no se encargó, no paguen algo que no está encargado. Algo contradictorio con lo que se pretende en la nota, decir que esto fue un amiguismo de José Luis Pérez Tello con Fernando Meni. Pues si es amiguismo, digo que le pague. No le voy a decir que le recurra ante los tribunales, pero es que me parece que eso se cae de maduro. Se cae de maduro. Pero vamos, el Partido Socialista lo sabía. De hecho, Anselmo Pestana, como presidente del Cabildo, recurrió. Esa es la parte que yo no entiendo. De acuerdo. Esa es la parte que yo. Por eso te digo yo que en esta nota hay una intencionalidad política que va más allá. Porque es increíble que el Partido Socialista, que está en el gobierno, no sepa que Anselmo Pestana hizo declaraciones, actuó como presidente del Cabildo, planteó incluso en rueda de prensa la posibilidad de hacer un recurso al Tribunal Constitucional. Es decir, todas esas cosas no aparecen en la nota de prensa. Por eso digo que es la intención
de la nota de prensa, que además, ya digo, que todavía se podría entender si es de un partido político, pero no si es del Cabildo como institución. Utilizan la institución para meterse con un presidente de la institución, que bien o mal, con la mayor acierto o desacierto, por lo menos intentó trabajar por esta isla y por los ciudadanos de esta isla, por la confianza que también me dieron los ciudadanos para ellos. Como digo, se recurre, lo recurre por parte del arquitecto. Además, me lo encontré un día en Tenerife y me dice, me han aconsejado. Yo solo puedo hablar de los hechos que yo puedo certificar y comprobar, no puedo hablar de otras cosas, que presente un recurso en el juzgado. Práctica que tal vez han practicado algunos a lo largo de la historia en otras instituciones. Cuando el recurso llega y cuando se anuncia la cita previa, yo soy citado como testigo del arquitecto. Mientras yo sabía que estaba en la causa y le digo al cabildo, miren, yo estoy a disposición del cabildo para aclarar, para ir donde ustedes quieran. Además, existen estos técnicos del cabildo que fueron testigos conmigo de las veces que dijimos a Fernando Martín Menis que no había ampliación de proyecto. Sin embargo, el cabildo no llevó ningún testigo, el cabildo no presentó ni siquiera ningún informe. Yo fui como testigo de la parte, digamos, del arquitecto. También fue el viceconsejero él es viceconsejero de Cultura, que desgraciadamente falleció, Alberto Delgado, porque tengo una parte también importante en esta historia que va en relación con esto. Y luego, el secretario general del Cabildo va de defensor del Cabildo. Y empieza a plantear una pregunta, que más que pregunta parecía una afirmación de que podría ser, pero ni un arquitecto, ni la parte del arquitecto, que no le interesaba, ni la parte del Cabildo, que yo creo que sí le interesaba, fueron capaces de preguntarme a mí, que soy como testigo y por tanto obligado a decir la verdad, si yo había encargado el proyecto. No se me pregunta en esa pista. Y yo no he encargado el proyecto. El juez. Pero sin embargo, la sentencia parece decir que el consejero de Cultura del Gobierno de Canarias. Vamos a esa parte. Es decir, en la vista, el juez nos plantea si conozco una carta que me enseña en aquel momento, una carta en la que supuestamente yo le pido al viceconsejero de Cultura, digamos, apoyo económico para hacer la Biblioteca de las Estrellas, que podría haberla hecho, no pasaba nada, eso no significa que encargues el proyecto. Yo digo, yo esa carta sí la vi. Y el viceconsejero de Cultura también vio la carta. Pero a nadie se le ocurrió, de los jueces, como le dije al abogado del Cabildo, esa carta no existe. No escribí ni esa carta, no la escribí, no consta en el registro del Cabildo. Y luego, posteriormente, cuando veo la situación, pido yo personalmente ya, y tengo aquí el informe de Cultura, de que esa carta jamás llegó a Cultura. Y es un argumento básico. Por eso le propongo al Cabildo que hay que recurrir la sentencia, pero que hay que buscar un letrado que pueda afrontar esta situación. La respuesta que me dan en aquel momento es que no se pueden aportar datos que no se aportaron en la fase previa. No se pueden presentar nuevos datos. Entonces, con lo cual, pues indudablemente se fue a otra vía. ¿Qué otra vía se fue? Pues que el proyecto no cumplía las condiciones. El documento que se entregó en el 2009 era una caja de papeles y de documentos que no reunían los requisitos mínimos para hacer un proyecto. Entonces se le presentó una reclamación al juzgado diciendo que no se puede pagar lo que no existe. El juzgado, ¿qué hace? En lugar de decir, pues mire, se resuelve el asunto, le da otro plazo para que el arquitecto corrija las deficiencias. Tampoco cumple. El juzgado vuelve a dar otro plazo para que corrija las deficiencias. Entonces pregunto, ¿quién es el culpable aquí? Quien en el 2009 nos entregó un documento queriéndolo cobrar, que no cumplía los condicionantes de un proyecto, que terminó hasta el 18, 9 años después para finalizarlo, ¿y qué intereses le van a cobrar al Cabildo? Habría que cobrarle al... Lo que pasa, José Luis, vamos a ver, aquí hay varias cuestiones, unas que trascienden este tema. Yo creo que también es importante que nos demos cuenta de una cosa, es decir, la sentencia al final lo que acaba diciendo es, bueno, no se cumplió ninguno de los procedimientos, pero como no puede haber un enriquecimiento injusto por parte de la administración, que se le pague a este señor
la documentación que ha hecho, a pesar de que este señor, lo dice también la sentencia, es consciente por su mucha experiencia profesional de que ese no es el procedimiento por el cual la administración contrata. Pero bueno, habrá que cambiar la ley, porque lo que debería haber una ley que obligara tanto a la administración como a los profesionales a que solo se pudiera intercambiar documentos cuando sean objeto de un contrato público. Porque si no, esto es terrible, porque al final lo que sí pasa, José Luis, es que la ciudadanía de La Palma va a tener que pagar 400.000 euros más. Eso es así. Eso es así. Va a tener que pagar 400.000 euros más de un proyecto. Sí, sí, sí. Yo eso lo entiendo. Pero luego hay otra cosa que a mí en la sentencia, porque la sentencia dice que aunque cada uno de esos hechos aislados no darían pie a que el tribunal sea tan rotundo, la conjunción de todos ellos sí le hace pensar al juez que había cierta verdad en lo que decía el arquitecto, al fin y al cabo, que es el demandante, el que está pidiendo la demanda. Y una de esas cosas, y una de las cosas que dice la sentencia, es que al final el cabildo sí cavó un tercio más de lo que había en el otro caso. Vamos a ver, efectivamente. Hay un momento, ya dije antes, que hay otra parte, que es la de preparación del solar. En la preparación del solar se licita con dinero, como dije, que nos vino de una gestión que hacemos ante el gobierno en la aprobación de los presupuestos, cuando era diputado del Congreso, y se consigue ese millón de euros para el auditorio. Entonces, se encarga el proyecto de la adecuación de la parcela, que lo ejecuta la empresa, y se nombra director de obra al propio arquitecto, como es habitual que se nombre director de obra al proyectista. ¿Qué ocurre? Que en esa ejecución de obra, la adecuación de la parcela se hace en función de lo que él quiere ampliar, no en función del proyecto del auditorio. Es decir, el cabildo ha tenido varios momentos para decir paren aquí, ¿no? Yo al día siguiente, porque yo entiendo que alguien entra por el registro y a lo mejor el que está ahí en el registro no sabe lo que está recibiendo, no tiene por qué saber lo que está recibiendo, pero desde luego el cabildo fue lento en decir, oiga, devuelve usted, esto, ¿no? Vamos, la cosa es evidente que cuando vio que se estaba acabando un tercio más de lo que había que acabar, tenía que haber dicho a alguien, oye, no, esto no se está acabando. Esas son las partes oscuras de todo este tema que no conozco, es decir, no conozco si alguien, sí, claro, pues en aquel momento no lo puedo afirmar, si alguien con responsabilidad o que entendió el proyectista que tenía responsabilidad en la organización política o en el marco de la comunidad autónoma, animó al arquitecto a seguir para adelante, pese a mi opinión contraria, no lo sé, no sé, puedo intuirlo, pero no lo puedo afirmar, como tampoco puedo afirmar que hubo propósito interesado en no ver el documento hasta que pasaron los años, para que después se diera como cierto. Es decir, mi percepción es que la posición del defensor del cabildo en esa vista en la que yo estuve presente era que lo daba por hecho de que pudiera existir ese encargo. Es decir, de verdad, es un tema. Y luego, después, yo entiendo personalmente que cuando uno como administración pública confía a un profesional la dirección de un proyecto de obra, tiene que confiar en la buena fe del profesional que se nombra para dirigir la obra. Si el que director de obra nos engaña a la administración y falta la confianza de la administración en él, indudablemente eso tiene otro nombre. Tal vez la vía era por ahí. Yo personalmente. Yo recuerdo unas declaraciones antiguas tuyas que hablaban algo así como de, como dijiste, una corrupción a la inversa o algo sí, así. Sí, porque claro, sería corrupción a la inversa, que ya lo dije antes. Si supuestamente yo lo encargué a dedo porque era hermano del presidente del gobierno, pues entonces lo primero que querría fue páguese y ni se le averigüe si lo terminó los papeles, si no lo terminó, páguese. Para así resolvemos un problema. Que es verdad que eso sí está en la nota, que en su día el Partido Popular planteó negociar, que se negociara, digo, pero ¿cómo voy a negociar algo que no se ha encargado? Que además no estaba completo, como demostramos después, permanentemente. Es decir, que es un intento de engaño de un arquitecto
a una administración pública, que incluso plantea el Cabildo la posibilidad de establecer alguna querella del Cabildo contra el arquitecto por habernos engañado. Y aquellas declaraciones de Anselmo de que se iba a acudir al Tribunal Constitucional, aquello quedó en nada. No, se fue, fundamentalmente porque ya digo, sí, en todas las instancias te están diciendo, usted no alegó eso en el momento, usted tiene que pasar a la vía penal, que es culpar de engañar a la administración, claro. Sería cambiar de ámbito al ámbito penal. Eso no se quiso hacer nunca. Es decir, contrario a lo que pasó, miren, la manera de comportarse ante estas situaciones, yo creo que dice mucho de nosotros como personas y como ciudadanos. Es decir, yo recuerdo hace un tiempo, en el mandato anterior, que una OPP platanera de La Palma presentó una querella criminal contra un consejero del Cabildo, que sigue actualmente en el Cabildo, y algún funcionario. Y recuerdo también como esa OPP me planteó a mí personalmente una negociación para excluirme de la posible ampliación de querella que planteaban. Y en aquel momento me negué. Y lo primero que hice fue llamar al consejero afectado y a los funcionarios y decirles que el Cabildo tenía la obligación de preparar todos los argumentos jurídicos y dotarse de los mejores recursos jurídicos para defender a ese consejero de esa querella injusta que yo entendía se estaba planteando a ese consejero. Yo creo, si volvemos a la parte política, lo que me gané, yo creo que eso es lo más grave de todo esto. Lo que al final, claro. Que al final se utiliza políticamente a la institución. Porque quien está demandado en ese juicio no es José Luis Pérez Tello, es el Cabildo de La Palma. Pero es que además, y al final se hace una nota de prensa en la que se intenta convertir lo que es un juicio al Cabildo de La Palma en un juicio personal. ¿Cómo? Y a mí eso sí que me parece que son formas que a mí no me gustan. Si alguien del grupo de gobierno actual considera que una persona ha actuado con mala fe, lo que tiene que hacer es denunciarlo a Fiscalía. Efectivamente. Eso, además te digo una cosa. El grupo de gobierno del Cabildo tiene, como tengo yo en su día, yo lo tengo hasta el 2016, es decir, 11 páginas de actuaciones en relación con el auditorio, 11 páginas, desde el 15 de febrero del 89, cuando empezó la redacción del anteproyecto, el auditorio de Los Llanos, a todo lo que ha venido después de concursos, y está todo clarito. Y ya digo, y este certificado, que lo tengo yo, este es propio mío, porque no está en el Cabildo, porque yo soy quien pido a la Viceconsejería de Cultura que me diga si allí ha llegado una petición de mía como presidente del Cabildo o del Cabildo de La Palma pidiendo la biblioteca. Y me contestan Viceconsejería que no, de Cultura del Gobierno de Canarias. De Gobierno de Canarias, y me contestan que no. Sin embargo, el viceconsejero de entonces dice que él vio la carta. ¿Por qué? Porque seguro que como a mí se la enseñaron, alguien se la enseñó al viceconsejero, porque la carta hablaba del septenio cultural. ¿Quién sabía el septenio cultural? Pues una sola persona, que es la que, digamos, que está detrás también de esta situación. Y como te decía antes, el tema de esa OPP, al final, porque yo no quise, yo estaba de acuerdo con el consejero y de acuerdo con la gestión del Cabildo, pues lo que hicieron fue incluirme después en la querella también a mí. Afortunadamente, la Fiscalía no admitió la querella. Pero en todo caso, demuestra una manera diferente de actuar. Es decir, yo actué del primer momento en defensa del consejero, porque sabía que había actuado correctamente. Eso me llevó a que también me denunciaran a mí, y ya digo, no fue admitido por la Fiscalía. Ahora, que saben la historia perfectamente los que están en el Consejo de Gobierno y son capaces de hacer esta nota. En todo caso, yo pienso seguir en esta isla, porque es con la que tengo, me siento responsable, me duele, porque uno tiene familia, tiene hijos que saben, que leen y que se preocupan. Y este fin de semana pasado ha sido conversación lógica con mis hijos, porque indudablemente ellos ven la actualidad, leen las noticias, y la verdad que esa nota de prensa en absoluto se acoge a la realidad de lo que ha pasado, que lo podían explicar y que yo asumo la responsabilidad que me corresponde, como tiene que asumir cualquier consejero o consejera de la gestión que ha hecho en el Cabildo. Pero que el grupo de gobierno se reúna para hacer esta nota de prensa, pues de verdad, a mí me preocupa mucho. De todas formas, Chema, hay una cosa en la que no estoy de acuerdo contigo.
que el grupo de gobierno... Menos mal. Menos mal. Formado por el PP y el PSOE, saquen una nota de prensa donde se obvie, se olvide que el secretario general del Partido Socialista en La Palma, Anselmo Pestana, estaba en cualquier problema, no es la primera vez. Sí, ya está. Vale, sí, sí, sí. Ya lo hemos hablado aquí. O sea, al final... Parece... Sí, ya lo hemos hablado aquí varias veces, ¿no? El PSOE, o parte del PSOE insular, vive en el adanismo total, como si esto fuera la primera vez que el PSOE está en el gobierno, ¿no? Bueno, no sé, esos son problemas que supongo que se resolverán en su momento. Sí, en su congreso. En su congreso. No, en todo caso. Pero realmente no sé, a mí me parece que... No, yo en este caso yo entendería... Que en esta situación estamos hablando de la institución y a mí sí me gustaría que alguien por parte del PSOE, con mando, por decirlo así, saliera explicando estas cosas, porque no está bien callarse en una situación como esta. Desde luego, yo creo que hay muchos socialistas que no nos vemos representados en este tipo de notas de prensa y que además nos preocupa que se extienda esta idea de que las personas están por encima de las instituciones. Porque si empezamos por ahí, estamos perdidos. Yo, por eso yo, de verdad, yo quiero agradecer públicamente, además, y lo he hecho en privado ya, agradecer la intervención de Nibeslady Barreto en el pleno. No desde el punto de vista de la defensa de mía como persona, sino la defensa de la institución. Es decir, poner en la reflexión del pleno del Cabildo lo que son los valores de una institución pública tan querida por toda la gente como es el Cabildo de La Palma. Me parece que fue una acertada intervención desde el punto de vista institucional, independientemente que también agradezco, como no puede ser de otra manera, ese detalle conmigo, que pues, también sí, es agradecer. Lo mismo que, si me lo permite, Jorge, agradecerte a ti este tiempo y Ángeles Díaz, que es la directora del programa, la posibilidad... No. De del programa, tengamos, de esta parte no, ¿eh? Aquí mandamos nosotros. De que tengamos la oportunidad de defenderlo. Nosotros mandamos. Y por supuesto a Chema, que siempre estamos en estos debates, en estas tertulias, siempre con la buena fe y la buena intención de informar. Yo nunca pensé que en esta tertulia iba a ser yo el protagonista por un caso, digamos, no particular, pero sí que se ha querido centrar en mí. Por tanto, agradezco tener esa oportunidad y este tiempo. De todas formas, mira, vamos a ver. A mí las críticas gratuitas nunca me han gustado, ¿vale? Si el Partido Popular o el Partido Socialista hubiese sacado una nota de prensa con toda esta historia, tendrán más razón, menos razón, estaré más de acuerdo o menos, pero lo puedo entender, ¿vale? Pero que lo saque el Cabildo, es que, no sé, yo creo que estamos llegando a unos niveles, estamos llegando a un punto de no retorno. O sea, volver a la normalidad institucional va a ser muy complicado. Porque es que todo no vale. Todo no vale. Hay actuaciones que, por ejemplo, Chema, José Luis o yo, del Cabildo o de cualquier ayuntamiento, si da igual, de una institución, conocemos y nos limitamos muchas veces a ni nombrarlas. Porque es que, vamos a ver, que es que la institución está por encima de las personas. Siempre. Debería. Y porque haya un elemento discordante en cualquier institución, no vamos a condenar a la institución. O sea, es que del género tonto. Pero bueno, en fin. Y otro detalle importante que agradezco a Chema también es haberse leído la sentencia y sobre todo me permitió, por ejemplo, explicar el tema del solar, que es un punto importante. Sí. Es un punto y me doy cuenta que lo has leído con interés, o por lo menos con sabiendo lo que estabas leyendo, porque entras en ese detalle que no entran en las notas de prensa, ni entran en nada porque no se han leído, o porque no han querido leer, porque no les interesaba. Lo que interesaba era exclusivamente tirar tinta ahí e intentar emborronar o difuminar o lo que quieran. Bueno, estamos para eso. Cuando, si nos hiciéramos calladitos en casa, pues seguramente no hubiera pasado esto. Mira, a lo mejor si no estuviese sentado aquí toda la semana no habría salido. No, seguro que no, vamos, estoy completamente convencido. La verdad es que fue lo primero que me pasó por la cabeza. Yo tengo claro que la gestión está ahí, como dije antes, aquí nos conocemos todos y la gestión de los años que estuve en el Cabildo está ahí, la pueden examinar, y si yo vengo aquí libremente y a opinar de la gestión actual es porque, por supuesto, estoy de acuerdo y pueden perfectamente ponderar
discutir. Y bueno, ahora dice que el plan de residuos de hace 20 años se dieron cuenta. Bueno, pues las personas que lo dicen estuvieron también con esa responsabilidad en el año 14. Sí, pero mira, ahí esa nota de prensa, sin embargo, me parece que está hecha con otro talante. Sí, por supuesto. Está diciendo, porque no dice se equivocaron, dice nos equivocamos. Efectivamente, porque fue un acuerdo unánime. Se forma parte de la institución y se dice, oye, se tenían que haber hecho las cosas de otra forma y habrá que. ¿Qué tal, no? Yo creo que hay una diferencia grande. Muchísimo, por supuesto. O sea, me estás diciendo que las notas de prensa, tanto la de Residuos como la de José Luis, las hicieron dos personas distintas. No lo sé. Yo no sé cómo funciona. Perdón, una nota de prensa la hace el gabinete de prensa. Sí. ¿Cuál? Y luego después le da el visto bueno el político. Entonces, como dice Chema, el talante de la nota de los residuos es el talante también de la consejera que emite la nota y que habla en plural. Como, lógicamente, habla como institución, no son decisiones particulares y personales. Sí. Otra cosa es alguien que piensa que la institución es mía. O es del, sí, claro. Si actúas así de esta manera, piensa que los otros también actuaban así. Por cierto, tenemos una cita pendiente con Nieves Rosa Arroyo, que no ha venido a este programa. Señores, se acabó. Hoy somos menos, hay que hoy acabar. Somos menos, ha hablado más. Pero mira, pero ha estado bien, ha dejado, ¿eh? Yo pensaba que esto iba a ser. Sí, hemos hablado más de lo que yo esperaba. Sí, sí, sí. La verdad claro, que es un tema. Yo agradezco de verdad, repito. Es un tema triste. Me da tristeza. Es un tema porque triste. Yo quiero a la institución y yo defiendo a la institución por encima de todo. Cuando critico algo es fundamentalmente porque quiero que se mejore. Porque nos podríamos callar y esperar el nuevo proceso electoral y decir, pues, cuando uno dice algo, lo dice para que se mejore, para que se tome las iniciativas pertinentes para corregir. Si no se quiere entender así, pues no sabemos qué. Don José María Vargas, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, aquí estamos. Don José Luis Perestelo. Encantado, y la próxima semana hablaremos del gobierno. Mira, te tengo que nombrar, dar las gracias dos veces. No, con como una vez. ¿Con el tuleano y como? Claro. No, hoy no, solo una sola vez suficiente. Muchas gracias a ustedes por dejarme explicarlo. Muchísimas gracias a los dos, como siempre. A ustedes, pues nada, que muchísimas gracias, que volvemos la próxima semana. Gracias por seguirnos.